think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Yayotakus, el podcast de los que, aunque ya peinamos canas, aún leemos manga. Un programa que lo integran los yayos de la redacción de Ramen para Dos, la web líder del mundo, del manga y el anime. En esta ocasión volvemos a traeros un programa clásico de Yayotakus, en el que cada uno de nosotros trae una obra de la que vamos opinando entre nosotros. Unos yayos que un mes más paso a presentaros. Leo, un yayo que no sé si tiene muchos secretos. Pues no, la verdad que no. No tengo tantos. No tienes tantos. Hay por ahí. El color de mis calzoncillos de hoy, esas cosillas, pero va, cosas triviales. ¿No es rojo? Pues espérate. ¿Picardías? ¿Rojo? No, es azul. Este... Ya no es secreto. Ya no es un secreto. Hay un refrán que dice que el mejor secreto es el que no es contado. Claro, porque si no dejaría de ser un secreto. Claro, ahí está la gracia. Ah, es, vale. Esto no es un refrán. Entonces no es un refrán, será un chiste. No, joder, no sé quién lo dijo. Alguien que supongo que tendría un flash dijo, el mejor secreto es el que no es contado. Digo, ole. Ah, muy bien. Os carreras para esto. También por aquí está Luis, Ruizu, un yayo que no sé si es muy aficionado al cine y a las películas, pero hoy nos hablará de una. Pues hombre, el séptimo arte siempre es un entretenimiento muy lúdico y en esta obra que os voy a comentar en este podcast, sí, tiene algo que ver con el cine. También por aquí tengo a Fae, un yayo que... acabamos de pasar la Semana Santa, yo no sé si eres muy cristiano o no, pero hoy nos va a hablar del primero de los sacramentos. Efectivamente, yo soy una persona muy espiritual, soy muy devoto y mi religión es leer manga, me encanta, es lo que le da sentido a mi vida y me encantaría que todos también compartierais mi afición y leyerais mucho manga, muchos tebeos. Y que nos cogiéramos todos juntos de la mano, caminando hacia el señor del manga, en este caso, Osamu Tezuka. Y disfrutemos mucho de esta pasión que nos gusta tanto a todos en las cálidas aguas del río Jordán. Río Manzanara, aquí en Madrid, donde está cada uno. Se te va. Bueno, aquí de fondo también se ve la risa de nuestro invitado de hoy, que es Cooper, un yayo que, como gran fan, como yo también, del tristemente fallecido Kentaro Miura, hoy nos va a hablar de una de sus últimas obras, ¿verdad? De Duranki, sí. Y me apetece comentar cosillas. Y bueno, yo también soy devoto, pero devoto por correo. Pero bueno, aquí estamos. Ahí está el festival del humor que tenemos hoy. Ay. Mira que lo estaba viendo venir, ¿eh? Pero bueno. Y por último, pues nada, aquí David J. alias Batu, un yayo que a la semana, o sea, en la semana, iba a decir, en el programa anterior, le encasquetaron el Tú la llevas. Pero no se lo ha tomado como ningún castigo. Yo he disfrutado de una lectura muy aleccionadora de la que hoy os hablaré. Un yayo que, como es habitual, un día más está aquí a los mandos de esta nave de yayos. Hoy tenemos, como decía, un programa plagado de obras muy variadas, lleno de propuestas distintas que van desde el terror más clásico hasta obras mucho más modernas que usan el lenguaje audiovisual para contarnos una historia, pasando por ejemplo, un compendio de historias que nos abren los ojos a una realidad cada vez más presente en nuestras vidas. Y que un programa que terminará una vez más con un Tú la llevas, donde en esta ocasión, como ya he dicho, me toca a mí asignarle una lectura a otro de los yayos. ¿Qué habré seleccionado? Bueno, pero antes de empezar con las obras que hemos traído hoy, ¿cómo han ido esta semana, chicos? ¿Qué habéis leído, visto o jugado que queráis comentar y contarle a la audiencia?
¿Quién quiere empezar contando sus semanas lúdicas? A ver, Fae, cuéntanos. Bueno, pues yo estaba leyendo mucho, mucho, mucho y me he puesto... ¿De verdad? Es que, no sé si lo había dicho, una cosa que me gusta. Entonces, aparte de cómica mexicano y demás, he estado leyéndome la obra hasta del Go to Nave, de las adaptaciones del Lovecraft, que es que a raíz de que hablamos en un Yayo Taku, ¿cuál fue el que hablamos? Ya se me ha olvidado. El primero. Bueno, pues me he ido pillando los demás y me ha flipado el de La sombra sobre Innsmouth. Ese me ha gustado muchísimo. Me ha parecido la hostia. O sea, el mejor de los que he leído por ahora. Y el del color que ha llorecido también me ha gustado mucho. Y el del mito de Cthulhu este, ese no tanto. Pero bueno, ese es el último que ha salido. Hostia, pues ese le tenían. O a lo mejor que tenía yo la esperanza muy, muy alta al respecto. Tanto Cthulhu. Yo de verdad que nunca había leído nada de esto, del bicho este y tal. Muy idealizado quizás. El Cthulhu este que ha cogido tanto en toda la cosmología de Lovecraft por el rol, por los juegos de rol. Pero yo considero que hay muchísimos relatos cortos mejores que La llamada de Cthulhu. Ni más lejos, a mí personalmente me gusta más El color que cayó del cielo. Que vuelvo a repetir, como ya hablamos en un programa, para mí la película es magistral. Me encantó la película. Yo lo he leído también hace poco y la cosa es que una cosa que me sorprendió es que el del color que cayó del cielo, que ya sabéis que la colección suelen ser tochos. Este es el más finito y se lee relativamente rápido, pero jolín, qué bien condensado que está. Me moló muchísimo. Y el otro que he leído también recientemente, ay, que se me ha ido el nombre, La sombra sobre Innsmouth. Eso crema, ¿eh? Muy buena. Hay una parte que me parece magistral, que es un tema de weird y tal, pero como, por no spoilear a la peña, pero narrativamente también me pareció la hostia. Qué agobio, bueno. En ese pueblo de barbate que están metido. La verdad es que te voy a decir una cosa, es que... hay una película sobre un relato de Lovecraft que no es exactamente una adaptación, pero ocurre en Galicia, Dagon, la senda del mar, que fue la última película de Paco Rabal, ¿no? Que fue la última. Fue en Galicia. Fue la última película. Cuidadito con mente la barbate. Sí, sí, Dagon. Y también estaba Los Profundos. Y no sé si recordáis también la de La herencia de Valdemar. No sé si alguno la ha visto, pero era una peli en dos partes. ¿Esa es la de la pata aquí o no? No, es Silvia Pascal. Eso, Silvia, sí. Que la, primera, partes, dice. Que la primera parte estaba muy guay y la segunda ya para mí ya se le iba un poco la pinza, pero... La primera era mala, la segunda era malísima. Por eso digo. Bueno, y ya que hablamos de cine, ¿habéis visto ya Super Mario o qué? No. Sí, ¿verdad, Fa, La vimos juntos, sí. Tenemos ya canción de los Oscars. Para los Oscars, ¿no? Vamos, o sea, no os quepa duda. Está muy bien hecha. Hay muchos haters diciendo que peli más mala, tío, pero ¿qué estás buscando? La historia no es de otro mundo, pero está muy bien. Plataforma, tío, al final. Es un héroe salvando a su hermano. Es que encima no va a salvar a la princesa, va a salvar a su hermano. A mí me hubiera gustado que se le hubiera dado un poquito más de protagonismo a Luigi. O sea, la parte de Luigi's Mansion me parece que tenía bastante potencial y me hubiera gustado que se le hubieran dado un poquitín más de chicha. A lo mejor se están reservando algo, no lo sé, pero... Bueno, pero entonces, bueno. Pero se la dieron a Peach, entonces le dieron más minutos a Peach que si no hubiera estado ahí encerrada y no sé qué y tal. No, tira, Luis. Los personajes, yo diría, es que yo me quedaría con Bowser, pero yo creo que el mejor personaje, quien haya visto la película, es la estrella. Estaba encerrada. Ese es del Mario del Mario Galaxy, es esa. Sí, el Mario y Galaxy. Auguran eso de que puede ser la secuela, puede estar basada en el Mario Galaxy. Eso es. Y faltan algunos personajes muy míticos que supongo que se habrán guardado también, claro. Falta uno de los más míticos, que es Yoshi. Que solo sale ahí un momentito, que salen unos cuantos Yoshis corriendo. Wario también, que hay. Pero por ejemplo,
Pero, por ejemplo, sale mucho Donkey Kong, que igual no es un personaje tan principal de la saga Mario, pero sí, pero sí es el que dio lugar a... Los guiños en el primer juego de Mario, de la recreativa, bueno, que era Mario... Sí, ¿eh? Y de todos los spin-offs de Super Mario, pues obviamente meten el Mario Kart, que es el más popular. Y a mí, la parte del Mario Kart, cuando salta al vacío, y aparece la carretera arcoiris, dije, y se empiezan a tirar, y es un Mad Max, que se empiezan a tirar ahí concha, no sé qué, misiles. Es bruta. A mí me parece, a mí esa parte me encanta. Una cosa que me está haciendo gracia es que a raíz de la peli de Mario, parece como que se está empezando a reivindicar un poco, yo qué sé por qué, la famosa peli del 93, ¿no? Con Bob Hoskins. Y Leguizamo. Y John Leguizamo, eso es. Y, ay, ¿quién era el malo? El malo era... El del camionero espacial, ¿cómo se llama? Jolín. Se me ha ido. ¿Quién era el malo de la... Koopa. No, pero sí, no me acuerdo ya. Sí. Bueno, otro mítico. Dennis Hopper. Eso, Dennis Hopper. Que ni más ni menos, ojo, wow, cuidado. Está vilipendiada la peli esa, tío. Yo la verdad es que la vi de crío y me gustó. Y ahora parece que... Y la tenía grabada en VHS. Es muy mala. De hecho, bueno, hizo que es lo peor que hizo en su vida. Sí, y salen muchas cosas por ahí ahora que están saliendo, que no sé si sabéis que esa película estaba producida por Disney. Sí. Y la película iba a ser más chunga todavía. Y Leguizamo, lo he leído hace poco, Leguizamo contó que en la escena del bar salían strippers bailando. Los 90. En el bar ahí. Rollo, pues eso, cantina de Star Wars, pero con strippers. Y dijo Disney, oye, vamos a poner algún bicho o algo, porque no. Pero vamos, que había... Era el tono de la película, era todavía más oscuro y más chungo. Aten sus caballos, sí. Y aparte que hace poco leí un... No me acuerdo quién lo hizo. Un hilo por Twitter que precisamente comentaba pues todo lo que fue el proceso de preproducción y producción de la película, que fue un auténtico caos en preparación de guión, que en el rodaje estaban borrachos, perdidos, porque se lo tomaban a... O sea, en plan de, bueno, ya que esto es un puto desastre, pues vamos a... Es que escenas en las que están mamados directamente, o sea, que aquello tuvo que ser, vamos, molaría un documental de cómo se hizo esa... Como la del doctor Moro, ¿no? Sí. Ay, buena esa, tío. Total. Rollo, tuvo que ser algo parecido, yo que sé, Apocalipsis Now o algo de eso. Pero con setas, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Queréis destacarnos alguna cosita más que hayáis visto, leído o jugado? ¿Tiene que ser friki o no tiene por qué estar ligado con el mundo del manga anime? Dispara. Cuéntanos. Bueno, pues yo hace poco me vi, que estuve en el pase de prensa, Sisu, que es una peli finlandesa que fue la que ganó Sitges, que es una especie de tarantinada bastante bestia, ahí a lo loco, matando a nazis ahí bastante de formas grotescas y divertidas, o sea, no tiene más, está pues eso, divertida. Y he visto también la última de Ari Aster, la de Bo ya no tiene miedo. Que son 3 horazas de película que son una... Yo no sé, por momentos es una maravilla, por momentos es un coñazo. Claro, es que son 3 horas, pero por lo menos la primera hora y media, magistral. Y bueno, yo, pues, Genis sale. Hablando de pelis que duran casi 3 horas, seguramente para cuando estén escuchando este podcast, vienen los Guardianes, que son 2 horas y media largas. Hostia, ¿cuándo es Guardianes ya? El día 5. Ahora en mayo, primero de mayo. Ahora, yo estoy dentrísimo. Yo mi saga favorita del UCM. Sí, yo estoy muy dentro también. Es que... Y la Space Opera... Vamos, me la meto por el culo. Sí. Es que los Guardianes están muy chulos. Y encima, tío, que nos han puesto el traje de los Guardianes con la llamita esa, el cuero ese... Ah, yo no creo ver ningún tráiler. ¡Oh! He visto el primero que salía Warlock, que es de mis personajes favoritos, y no creo que salga nada más. He visto que sale el otro evolucionador, que no me gusta demasiado el diseño, pero bueno, habrá que ver luego. Que sale con los trajes. Los trajes de bomberos. Warlock había salido ya, o no me acuerdo. Había salido el huevo. UCM, ¿no? Había salido Pipe Troll. No, había salido el huevo. Ah, bueno, la vaina, sí. Y de la Guardiana del Infinito, el Pipe Troll sale en el After Credit de Eterna. Sí, pero para mí...
con Star Fox. Y a tirar cerca del grupillo ese. Es que para mí Warlock es el brujo, el de la peli de los 80, Warlock el brujo. No sé si la... Bueno, sí, el rubiaco ese. Tiene un rollo así también. En el cómic clásico tiene un rollo así, porque también tiene un báculo raro. Pero es de los personajes... Pero sabía, Leo se iba a acordar. Pero, o sea, el Warlock este es uno de los personajes más esperados, ¿no? Del universo Marvel. A mí me gusta muchísimo. Cósmico, del universo cósmico, sí, de los más. La primera para no era cósmico. Bueno, pero era, digo, era una creación de Albert Einstein, de Albert Einstein y de tres personajes históricos famosos más, de Lincoln y no sé qué, tal y cual. Era una movida, que era como el ser humano perfecto, tal que cual, que se llamaba él. Sí, y luego ya pasó al cómic. Especial, sí, luego super, cogió Jim Starlin y. Para mi gusto, no. Para mi gusto, cósmico, yo al que sigo echando de menos es a Nova. Nada, los cuatro fantásticos de Corman. Esa es la. No, digo cósmico. A mí Nova tiene que salir en algún momento. Pero bueno, con la inteligencia y hablándolo en el casco y eso. Wow, como un bueno, y el Doom tendrá que salir en algún momento también, que se está haciendo de rogar. Bueno. Vamos a pasar de Marvel. ¿Alguna cosilla más que queréis comentar? Bienvenida a Marvel. Yo, por ejemplo, que me ha dado últimamente mucho por los juegos de mesa. Pues tío, me he comprado uno que es de gestionar tu propio zoo. ¿Cómo lo viste? Bueno, ¿jugasteis de jóvenes alguno al Zoo Ticones? Al que era el invierte en seguridad, no te vaya a pasar como un parque jurásico, ¿sabes? Pues tío, mola un montón, tío. Es que es hacer tu zoo, vas cogiendo animales, tal, no sé cuánto, y es saber qué consigues. Claro, a ese niño. Digo, escucha. El pingüino Copperpot. Se lo dije a mi chiquillo, digo, ¿sabes que tengo un amigo que tiene un pingüino? Porque mi hija es su animal favorito, el pingüino. Y digo, ¿sabes que tengo un amigo que tiene un pingüino? ¿Tiene un pingüino? Digo, sí, digo, se llama Copperpot. Digo, un día le voy a decir que te enseño la foto del pingüino. Pero dentro de poco va a salir otra vez la campaña. Pues eso, me ha dado a mí por eso, por los juegos de mesa últimamente, y este del que se llama Ark Nova, seguro que alguno de los que nos oye lo conoce. Muy chulo, ¿eh? Le echa ya unas cuantas partidas, tiene para jugar cuatro, solitario y tal, para montar tu zoo y tal, mola un montón ahí por los animales locos. A mí lo que me fascina es que tengáis la paciencia de leeros las instrucciones y aprender las mecánicas para luego poder jugar con gente. Yo no sé, Luis igual está conmigo. Los informáticos estamos habituados a leernos documentación e instrucciones. Yo más bien hacerla. Y documentación. Tú más bien hacerla, yo me leo documentación funcional, pero vamos. A punta pal. Para luego programar, así que bueno, estamos en ello. No leo tantos tebeos como Fae, pero sí leo mucha documentación. Documentación y de cómo leer tebeos. Sí, ojalá. Bueno, pues no sé si no tenéis nada más que decir. Ah, bueno, Leo, dispara, que está levantando la mano. Es que como tu vídeo va con retardo, levantas la mano un poco más tarde. Voy a levantar otra cosa, a ver si la levanto antes. Está en las Islas Canarias. A ver, he visto mucho anime. Bueno, mucho anime no. Realmente he visto una por fin de semana, pero he visto cositas muy marcianas. He visto, lo hablaba con Cooper, Night is Short, Walk on a Girl, película que creo que deberían decirle a este hombre, al director, que deje de fumar, porque no le sienta bien, ¿vale? Me parece la cosa más rara que he visto yo en mucho tiempo, incluyendo una especie de baile que tiene la protagonista, que de vez en cuando hace, como el baile del cangrejo, una cosa rarísima, muy rara. Bueno, pero es buenísimo eso, tío. Sí, es buenísimo, a mí me parece una locura de peli. Pero, pff, o sea, y todo ocurre una noche que se coge una corza a la protagonista y ve todo un mundo como más allá del mundo, ¿no? Y va paseando, conociendo a gente súper marciana y. Una cosa es morada. Una locura de peli, Dios, lo que mola, que es una locura. A ver, yo la acabé, pero. La de Yoasa, Night is Short, Welcome Girl. Mira, mi puta idea. Es una de Yuasa. Tampoco te pierde nada. Y la. La he editado Selecta, La de Nesort. Sí, sí, ya sé cuál dices, sí. El del mismo autor, he visto El amor está en el agua. No te había entendido. Que esa me gustó. Tiene algunos conceptos bastante. Esa es más relajadita.
más. Sí, sí, sí. No estoy nada, o sea, no, lo siento. Esos cuellos tan largos me dan grima. Y hacen los cuellos muy largos. Además, es que son cuellos muy largos y me dan grima, ¿vale? Pero bueno, esta está mejor. También he visto Los Niños del Mar, que me parece una puta pasada visualmente hablando. No voy a decir que llegue al nivel de Belle, ¿vale? Pero se queda muy cerquita y no llega al nivel de Belle porque a la mitad de la película, un poquito más adelante, el que fumaba de antes le pasa el cigarro al otro y empiezan a decir unas cosas en la película que no tienen ni pie ni cabeza. Pero visualmente, si te gusta el mar, la leche. A mí me han dicho que de argumento tal que es un poco coñazo. Es lo que tengo entendido. Pero no la he visto. Sí, yo no he leído muchas opiniones buenas de lo que es el guión, la trama. Lo que es visualmente muy buena, pero lo que es la trama que no es tan consistente ni tan conseguida. Yo de Yuasa, de verdad que os recomiendo encarecidamente la de Tatami Time Galaxy. No, perdón, Tatami Time Machine, que la tenéis en Disney Plus y son solo 6 capitulillos de 20 minutos. Os la veis en 0, y está muy divertida, muy loca y muy guay. Creo que es más llevadera, Leo, que Night is Short, ¿eh? A ver, vale. El problema es que me ha saltado de película y me estaba... El problema que veo yo con Los Niños del Mar, y por eso no habéis escuchado tantas buenas opiniones, es que tiene medio guión muy bueno y otro medio guión muy malo. La primera mitad de la película es la leche, pero la segunda mitad es la leche mala, la leche cortada, porque empieza a hacer unas cosas rarísimas, unas sugerencias de no sé qué... Un algo muy raro que no lo logras encajar. Entonces me da pena porque es una película que visualmente es buenísima y que pierde por un guión que a mitad de la película se queda a coñazo. Pero tampoco me voy a enrollar mucho porque entonces no acabo. Y aprovechando que habláis de películas de anime, ¿habéis visto ya Suzume? Sí, claro. Por supuesto. No. Yo, por ejemplo, a mí no me ha dado la vida todavía para verla. Quiero verla. A ver si... la puedo ir a ver. Bien, entonces, sí, ¿no? Es oportunidad de verla. Yo, por no spoilear, pero un poco ya la opinión que conocéis, que la peli está guay, es disfrutona, espectacular a nivel técnico. Entonces está muy bien la peli, está muy bien. Lo que pasa es que yo es lo que digo siempre, sé que soy pesado, pero yo espero el momento de verdad en el que Makoto Shinkai dé un cambio radical y que su siguiente proyecto, o sea, ya hecho como una trilogía, pongamos, pues haga algo diferente. El siguiente sea ya algo completamente distinto. Vamos, yo creo que es capaz, lo que pasa es que está acomodado y le ha salido muy bien la jugada, claro. No, y supongo que los productores, que son los mismos que las otras películas, le exigirán de que tire más para lo comercial. Claro, y dirán, queremos otro Your Name. Es evidente, sí. El problema es que una bien, dos también, tres dirán, claro. Ya la siguiente... Bueno, sí, chicos. Ya para el siguiente proyecto tiene que cambiar. Sí, está claro. Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar de los mangas que hemos traído hoy, ¿no? Uh-huh. ¿Qué os parece? Sí. Venga, al lío, bueno. De Montepío. He terminado, dale. ¿Qué? Que no he terminado. Ah, que no has terminado. El segundo programa que me lo haces, macho. Es que yo creía que ya habías hablado. No, ver, venga, no, me habéis cortado, habéis podido desviagar y yo tengo aquí apuntado otro cosas más y no... Venga, pues tira, venga. Tira, pero si sois vosotros los que me habéis cortado, ¿qué coño? Es que... Ver, es que vas no te sulfure, no te sulfure. No, pero si no me sulfuro, me toca los cojones. A ver. La fortuna sonríe a Lady Mizuko. La próxima vez no me la apunto. Esta la recomiendo ver. La fortuna sonríe a Lady Mizuko. Como no la conoceréis ninguno, os insto a verla porque es realmente buena. Está disponible. ¿Por dónde ¿Es un anime, ver? Una peli? ¿Qué es? Es una peli. Vale, ¿y dónde la está en alguna plataforma o...? En alguna estará, que no me acuerdo dónde la vi. Parece que la vi en Movistar o en... No me acuerdo. Pero bueno. Bueno. Mira, o Movistar, o Amazon, o Disney, o... Vox, en alguna está. Anime. O Flixolé, o A3 Media. No, en esas no están, te lo digo yo. O Dazón. Y la última, es otra que recomiendo ver, es La Casa Encantada de la Colina. Película del lago. La vi yo hace unas semanas. Del cabo.
Cabo. Que la ha sacado hace poco Selecta. La tengo puesta de Cabo a la salida de las colinas. Del Cabo. La casa encantada del Cabo, sí. Muy chula, Leo. Me gustó mucho. Es muy bonita. Me recordó un poco, ¿sabes a cuál? ¿Sabes a cuál me recordó? No sé si la has visto. A una carta agua. Para Momo. Ah, vale. Tiene su coque, tiene su porqué. Tiene su. Sí, pero sí, está guay, es muy disfrutable la peli. Me encanta la protagonista. No te cambia la vida, pero está. Como, no, pero me gusta la fuerza que tiene. Está muy bien. También. Y ya está, se acabó. Vale. Pues hola, entonces, con el permiso de Leo, si arreando. Queréis, empezamos a hablar de mangas. Porque, si nos da permiso Leo. ¿Podemos hablar de mangas, Leo, ya? Sí, por supuesto. Vale. Sí, pues entonces, de anime, ¿eh? Pues, hablamos de mangas, entonces. Y empieza en este programa, voy a dar paso a Luis, que nos va a hablar de una obra que realmente acaba de salir hace unas semanas. Goodbye, Eri. Con tu permiso, voy a volver a traer al podcast a Tatsuki Fujimoto, bien conocido por Chainsaw Man y Fairy Punch. Anteriormente os traje Look Back y ahora os traigo otro one shot suyo. Después de que acabara de publicar la primera parte de Chainsaw Man en la revista Weekly Shonen Jump y antes de la segunda parte de la serie que comenzó en julio de 2022 en la Shonen Jump Plus, se dedicó a publicar una serie de historias cortas en la revista Jump Square y la web Shonen Jump Plus. Uno de estos one shot pues Sayonara Eri, una historia que fue publicada en el servicio web de Jump Plus de Suecia en abril de 2022. Un día después de su lanzamiento, el manga tuvo más de 2,2 millones de visitas en el sitio web donde se salió publicada. Luego, tras su lanzamiento en Japón, la obra fue publicada en inglés y en español a través de la web y aplicación Manga Plus. Y en junio del año pasado fue publicada, bueno, recopilada en un tomo único. Tras su lanzamiento, pues rápidamente, yo creo que motivada por la buena aceptación que tuvo el anterior one shot, que fue Look Back, pues ocupó el segundo puesto en la edición de 2023 de la lista Kono Manga Sugoi, luego de los mejores mangas para lectores masculinos, luego ocupó el sexto puesto en el ranking de The Best Manga de 2003 de Kono Manga Woyome, de la revista Freestyle, y también ocupó el séptimo puesto en la edición decimosexta del manga Taicho de 2023. Ya para nada más salir publicada tanto reconocimiento, algo tiene que llevar. Al igual que pasó con el one shot de Look Back, Norma Editorial publicó Sayonara Eri bajo el título en inglés de Goodbye Eri. Este fue lanzado a la venta el 14 de abril, tanto en castellano como en catalán, en una edición normal y en una edición Canceban. La edición Canceban cuenta con un tamaño mayor, 14,8 x 21 centímetros, está en rústica en cartoné y está impresa en un papel de mayor gramaje y calidad que la edición normal. Y la edición normal tiene un precio de 9 y la Canceban un precio de 14. Y ahora vamos a centrarnos en lo que es la historia del one-shot de Goodbye Eri. Tenemos al protagonista Yuta, que empieza una película con el propósito de cumplir el último deseo de su madre enferma. Tras su muerte, el chico pues decide proyectar la película que ha editado con todos los vídeos que ha ido grabando su madre, pero con la mala suerte de que el final acaba en una explosión y no fue muy aceptada por los compañeros y por los profesores, lo que le lleva a que la gente le falte el respeto, se metan con él y los profesores le riñen y le desprecien cierta parte. Esto le lleva a pasar un mal trago y decide suicidarse. Justamente el día que decide saltar desde la azotea de la escuela, se encuentra con Eri, una compañera que le propone que le quede una película. Esta Eri es una chica que le gusta mucho el cine, le invita a Yuta todos los días a
a proyecciones de cine para que vaya mejorando, porque ella, en contra de todo el mundo, a ella le gustó cómo hizo la película. Entonces le propone que le monte una película para ella y que consiga que para el año siguiente la proyecte otra vez en el Festival Cultural y que haga llorar a todos. Y lo que pasa, y no sabe Yuta, es que Erin esconde un secreto. No voy a contar más porque si no ya empiezo a destripar la historia y no quiero. Pero estamos ante una historia que combina realidad y ficción con sobre, digamos, un hilo de una historia de juventud, y todo muy narrado. Una forma que me gusta mucho de Tatsuki Fujimoto es que tiene las viñetas, va intercalando. Porque tengo que comentar de que Yuta está constantemente grabando con el móvil. Prácticamente no sabes si lo que te muestra el autor es lo que está grabando con la cámara o es el real. Bueno, lo puedes ver porque lo hace pone muchísimas viñetas, intercala viñetas con doble dibujado, simulando como la grabación de un vídeo. Pero hay algunos momentos que te desconcierta porque dices, esto es real, esto no es, esto está grabado. Y será un fallo de imprenta. Mira los dos mundos de el real y el mundo que está grabando en la cámara. Lo que quiero decir con el mundo que está grabando en la cámara, vosotros podéis entender de que cuando un director hace una película, no es realmente todo el metraje, sino va quedándose con las partes mejores. Pues lo que nos está mostrando el autor del manga con lo de las grabaciones son la parte bonita de la edición. No nos muestra nada. El autor, mientras va desarrollándose la trama, nos va guardando secretos que se van a ir desvelando poco a poco. Con esto, con la forma de narrar, sobre todo también me encanta de los... combina cuatro viñetas. Hay páginas de cuatro viñetas simplemente, todas rectangulares con el mismo tamaño, pero íntimamente sin bocadillos, y simplemente con pequeños detalles te va describiendo el momento, la situación, la tensión que hay entre los personajes, lo que piensa uno y el otro. Está narrando sin diálogos y precisamente con cambios muy pequeñitos, de una viñeta a otra. Ese recurso me encanta. Y ¿qué más? Luego también, como he dicho, es una narración muy cinematográfica. Utiliza muchos recursos del cine, sobre todo para cuando dibuja las escenas de cuando está grabando el chico, porque hay una viñeta que es la pantalla del móvil. Pero claro, te va enseñando las secuencias de lo que él ha grabado, pero no lo que está sucediendo realmente detrás de la cámara. Y la verdad es que me gusta mucho todos los recursos que utiliza cinematográficos. Luego también al principio muchas referencias a películas que hace cuando Eri le empieza a mostrar las proyecciones. Luego también no tanto Yuta, pero sí Eri, el peso que tiene con el carisma, porque claro, está la Eri que está detrás de la cámara y la Eri que sale en la cámara. Y claro, los dos personajes, bueno, la real no lo descubres hasta el final, pero el que puedes ver en la cámara es un personaje ya que te atrae bastante, misterioso, con un bastante carisma, sabe jugar bastante con Yuta, sabe manipularlo. Y la verdad es que a mí me ha encantado mucho. Es una obra muy diferente a la serie que está realizando Tatsuki Fujimoto. Le he encontrado varias similitudes a Look Back, aunque no tiene nada que ver, pero sí en recursos artísticos y gráficos. Y la verdad es que a mí es una historia que me ha gustado mucho. La leí primero cuando la publicaron Suecia por la aplicación Manga Web. De empezar a leer las primeras páginas, a cuando me di cuenta ya lo había terminado. Y luego ya cuando pensé seleccionarla para este podcast, ya me animé a comprar la edición. Y sí que la verdad que la edición Kanzeban, que es la que he comprado yo,
Me ha costado 14 euros. En un principio no sabía yo si merecía la pena. Y la verdad es que sí. O sea, es una. A pesar de ser un one shot, son casi 200 páginas. La edición que hace Iván es tapadura. Tiene la serigrafía con relieve. El gramaje de las páginas es grueso, de mucha calidad, está muy bien imprimido. Es una calidad. O sea, tiene muy buena calidad, la verdad. Que quien quiera coleccionar las obras de Tatsuya Fujimoto, la edición Kanzenman yo creo que sí que merece la pena, más que el Tankubon, tanto por la obra como por la edición. Y poco más quiero comentaros. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Ruso, yo te quería preguntar una cosa, porque te ha pasado lo mismo, has hecho un poco lo mismo, bueno, casi lo mismo que yo, que al igual, pues los dos nos la leímos por primera vez por Manga Plus. Yo todavía no me la he leído en físico, aunque me la voy a pillar, aunque yo sí que voy a tirar más por la Tankubon normal, porque como Lookback la tengo en Tankubon normal, pues para que vayan a juego, aunque el dibujo de Fujimoto merece todo su esplendor de la Kanzenban. Pero yo te quería comentar si cuando la has leído por segunda vez, ya pues eso, tamaño más grande y tal, si ha habido algo que hayas percibido de alguna forma diferente, ¿no? O sea, ¿has sacado alguna lectura distinta? ¿Has encontrado algún detalle nuevo? O sea, un poco, ¿qué es lo que te ha aportado la segunda lectura que no te aportara la primera? Yo creo que lo que más esta segunda lectura, lo que más me he dedicado es a deleitarme con las ilustraciones. Cuando yo lo leí por la tablet, no le presté mucha atención al dibujo. Y había recursos, como he comentado, que de estas secuencias que prácticamente no hay cambios, pero sí por detalles te transmite la situación, las expresiones, el qué pensar de cada personaje. Eso sí que lo he visto ahora en esta segunda lectura en papel. Más, o sea, me he centrado más en lo visual, más que en el argumento que ya le conocía. Vamos, yo por ejemplo lo he disfrutado mucho más viendo en papel que en una tablet. A mí esto me ha pasado hace poco algo parecido con la de Tacopi, porque la leí primero en digital, en Manga Plus, y cuando ya la leí por segunda vez, además que primero la leí en inglés, luego ya en Tankubon, en castellano, todo, la disfruté mucho más porque, no sé, percibí más detalles, no sé, profundicé. Entonces, pues por eso te lo quería preguntar, por si en la segunda lectura le había sacado más chicha. Sí, bueno, ya una vez que conoces la historia, en la segunda lectura, pues sí que te centras más en los personajes, en lo que esconden, o sea, lo que esconden detrás de ellos, y sí que te detienes más en ello, y te recreas más. Y yo te quería preguntar por la edición, ¿es similar a la de Lookback en tapadura, que también tiene el lomo? Sí, es tapadura, el lomo es así como curvo. Ah, es curvo, por eso porque el de Lookback era... Es lo que me he fijado, digo, no es curvo. No, el lomo es así, no es... Sí, es más como estábamos hablando de las obras de... Cóncavo. Y cóncavo. Que estábamos hablando de las obras de Lovecraft. Es más parecido. Claro, es que Lookback no es así, como lo he visto. Y esto, por ejemplo, tú lo tocas, el título, el texto, y es todo en relieve. Qué bueno. Sí. Eso también, Lookback también lo tiene. Me estaba dando tentación de volverme a comprar Lookback en Kanzenban. Pero bueno, es un obrón. A mí Goodbye Eri me encantó. Y justo iba a decir también lo que has dicho tú, Ruso, que a mí algo que me flipa de Fujimoto, se nota que es cinéfilo, mogollón, eso también se ve en Chainsaw Man, sobre todo en el opening y demás. Pero es lo que dices tú, que narrativamente yo creo que el tío, bueno, aparte de cómo dibuja, es que a mí me parece que es un maestro, que tiene una habilidad narrativa brutal y que eso, que pilla muchos recursos cinematográficos, que puedes tener un montón de viñetas en las que no se dice nada, pero hay pequeños cambios, pues una mirada, un gesto, que hace aún así que la acción avance. Y no sé, me parece que está muy curtido en eso y que el tío tiene mucho arte para llevarte de la mano con la... ¿Cómo la has leído? Y la historia mola mucho. Tú también la has leído, ¿no, Fa? ¿Opinas como ellos? Sí, a mí, a ver, reconozco que Lookback me gustó bastante más,
porque está tendiendo a meter un girito luego así que no me termino de convencer del todo. Pero bueno, está guay. Lo que mola también, el punto interesante que me ha gustado bastante de esta obra, es que eso, el punto de vista del protagonista, no es el protagonista en sí, sino es lo que él te quiere mostrar. O sea, no estamos viendo como en una película o una historia que va al protagonista en tercera persona y le pasan cosas. Esto es lo que está diciendo Ryusu, que está viendo realmente su visión a través de la cámara, que es la visión que él pretende darte a ti como espectador o como lector en este caso, que tiene mucho metalenguaje ahí. Entonces, eso me parece guay. Claro, al tratarlo así, me parece un poco tratarlo un poquito tramposito, pero bueno, no me llega a molestar del todo. Pero me parece bastante atrayente el tema ese. Y sí, el tema de la cinemática, de cómo el Fujimoto este relata su obra, me gusta un montón, está muy guay. Parece casi un storyboard de una película, al final, sí. muy secuencial. Storyboard, es que has dado con la clave, esa es la palabra. Eso está guay, está guay. Me sigue gustando bastante más Look Back, porque me tocó más la patata. Porque esto es lo que te digo, el girito ese que tuvo me hizo arrugar un poquito el morro. Pero luego está guay. Además que lo bueno de la obra esta es, pues, uno de los motivos por los cuales traemos aquí este tipo de obras, que es una obrita de un tomo que te la lees, una historia, principio, fin, chimpum, a disfrutarla y a otra cosa, mariposa. Y que es de lectura muy rápida. Este estilo es una obra que no es nada densa. Que es, pasas las páginas y y te deja pozo, que también es lo que decimos de que valor añadido a una obra, claro, lo que al final te hace recordar un manga, ¿no? Que te deje posito, que te deje pensando unos días en eso también. Eso está guay. Yo hay una cosa, pues precisamente importante, que lo leí hace relativamente poco, Goodbye Eri. Y tengo muchas ganas de leerlo en físico para recordar detalles, sacarle más jugo, vaya. A mí también me recordó, bueno, salvando las distancias como de aquí a Honolulu, pero bueno, también será porque la tengo un poquito reciente. La película de Fiveman, la de Spielberg. La biografía no biografía de Spielberg, que la viste en enero, creo que fue por ahí, tal igual. Que también eso, pues, cómo descubre este chico al final lo que viene siendo el mundo del cine y cómo puede él contar historia a través de una cámara, ¿no? Y la magia que conlleva eso, y al final el protagonista este de Goodbye Eri es un enamorado del cine, que al principio es incomprendido por la súper primata que tiene, su trabajo de instituto, tal y cual, porque el tema muy muy comprometido al final, porque está relatando, bueno, si lo has contado, ¿no? Pues eso no sería spoiler realmente, ¿no? O sea, está relatando la película hasta que hace al principio de la proceso de enfermedad de su madre. Y luego un incomprendido, porque dicen, hay que de mal gusto esto, no sé qué, para acá, para allá, esto, lo otro, y el final, como si tu corazón final tan salido de tono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego su forma de contar una historia a su manera, y bueno, hay que respetar también eso, claro. A mí me ha gustado eso también. Bueno, pues Goodbye Eri, una obra que nos ha traído hoy Luis, de Tatsuya Fujimoto, autor de Chainsaw Man, que publica Norma y ha editado en varias ediciones, incluso en castellano y catalán, ¿no? Si no me falla la memoria, sí, en los dos idiomas. Lo tenéis disponible ya desde el pasado 14 de abril, lo tenéis tanto en castellano como en catalán, en edición normal y edición Canceban. Se han sacado 4 ediciones. Sí. Ya, lo mismo que hicieron al principio con Look Back, aunque solo Look Back al principio lo sacaron en Tankubon, y luego ya se animaron a sacarlo en catalán y en edición Canceban, sí. Esta vez han publicado las 4 ediciones todas a la vez. ¿Debe vender Fujimoto? Así sí, ¿no? Ahora es top ventas, valor show. Si encuentras hasta en los supermercados, encuentras Chainsaw Man, tomas de Chainsaw Man. Oye, ¿y algún está leyendo Chainsaw Man en manga? O sí, yo lo llevo, anime? Yo lo llevo al día. Bueno, me queda por leer el capítulo de esta semana, que no lo he leído todavía, pero es que los capítulos de Chainsaw Man son de 22 páginas, no, de 19. Os prometo que un capítulo de Chainsaw Man se lee en 2 minutos. Pero, ¿y a nivel de historia tiene algo más que un tío con una motosierra en la cabeza? ¿O qué? Porque a mí estas dos obras tiene chicha. He escuchado cosas que no me gustan, y pero luego un tío con una motosierra en la cabeza, pero luego es un poco idea de he leído la obra de Fujimoto que hemos traído aquí y me han gustado mucho. Pero creo que el Chainsaw Man no tiene absolutamente nada que ver ni con Look Back ni con el Goodbye Eri. No, ni con Fire Punch ni nada de esto. No, Fire Punch no me lo he leído. Es que eso es lo que pasa, que muchas veces cuando yo, por ejemplo, lo veía, cuando los chavales iban por Chainsaw Man,
Pues claro, lógicamente era por la caña, ¿no? Pues ahora lo que dices tú, un tío con una motosierra en la cabeza, guau, cuánta sangre, demonios, no, fuego, no sé qué. Calavera, guitarra eléctrica, ¿no? Claro, claro, o sea, en plan aquí a lo bestia. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego a lo mejor les metes Look Back o Goodbye Eri, que son más intimistas, son igual de pesimistas, ¿eh? Porque Chainsaw Man es una obra muy pesimista, mucho. Sí, sí. Se revuelven la mierda bastante. Entonces, claro, pues, a ver, que puede haber gente que le flipe Chainsaw Man y diga, hostia, yo quiero leer todo lo de este señor. Y, por supuesto, a mí me encanta Chainsaw Man y me encantan los dos one-shots que ha hecho. Pero no te sabría decir si a lo mejor alguien que... O al revés, a lo mejor alguien que le ha calado Look Back, a lo mejor se pone con Chainsaw Man y dice, qué locura es esta, ¿no? No sé. Pero, yo he visto yo confío. Solo, y es un poco también, es uno, un poco ida de olla, y lo que dices tú también, revolcarse un poco en las miserias, porque a cada personaje que tiene más miserias todavía. Claro. Y va sabiendo cada uno que... bueno. Lo bueno... De hecho, Fire Punch, que es así que me la empecé a leer yo en su día, también es que es un personaje con miserias y revolcarse también en el drama y en el... Fire Punch también tenía de eso. Yo creo que el autor tiene que ser... Fujimoto tiene que ser muy suyo también. O sea... peculiar tiene que ser el hombre. Pero también se le nota culo inquieto. Por lo menos de cabeza se le nota muy, muy culo inquieto. Pero bueno, yo creo que bueno. se ha ganado la fama que tiene, desde luego. Bueno, Tetsui Fujimoto, como hemos dicho, Goodbye Eri, que edita Norma, que ha editado en castellano y catalán, varias ediciones, que la tenéis desde mediados de marzo, ¿no? Mediados de marzo o mediados de abril. Y bueno, pues para no dilatarnos mucho, pero bueno, vamos a dilatar. Ya estoy viendo el programa que estamos haciendo. Vamos a por la siguiente y vamos de una obra más o menos bastante moderna, como decimos que ha salido hace poco, algunos la hemos leído, bueno, algunos la han leído en Manga Plus. Vamos a un clásico, clásico del terror, como es Bautismo. Bueno, chicos, pues yo traigo hoy un clásico del manga del gran Kazuo Umez, que reconozco que es la primera obra que leo de él, pero no era por falta de ganas. Porque tenía muchas ganas yo de leerme de este tipo de cosas. Sobre todo porque al final me gusta mucho Junji Ito y ve directamente de este señor. Le dé prácticamente todo al Kazuo Umez. Bautismo es un manga de terror que se creó en el año 1974, si no recuerdo mal. Efectivamente, en la Shōcomic de la Shogakukan, ¿de acuerdo? Entonces, os preguntaréis, ¿y de qué va Bautismo? ¿Tiene algo que ver con la religión? Pues en absoluto, no tiene nada que ver con la religión más que el nombre, ¿vale? Bautismo nos cuenta la historia de una actriz japonesa muy famosa, por su belleza sobre todo, por interpretar papeles de dama y demás, que se llama la señora Izumi Wakakusa, ¿vale? Esta señora, pues bueno, pues no es que solo sea buena actriz y guapa, pero es que se regodea en su belleza. Ella vive por y para la belleza, ¿de acuerdo? Un bonito bregón de la época. Entonces, era una persona que no admite el paso del tiempo en ella. No admite que vaya envejeciendo, no admite que vaya saliendo de arrugas, además. No solo eso, sino que encima posee un eczema que trata de ocultar con maquillaje para que no se le vea, te le cae en la cara, y vive muy atormentada, muy acomplejada con ese tema. ¿Qué pasa? Que cuando está a la cumbre de su carrera, decide retirarse del escenario, ¿vale? Y recluirse en su casa, porque tiene un plan maravilloso, un plan infalible, sin fisuras, que consiste en tener una hija, así como que tiene descendencia, pero bueno, pero con objetivos egoístas, ¿vale? Con unos fines más oscuros. Esta niña que tiene, que se llama Sakura, siguiendo con el ejemplo de Ana Obregón, sigue. Estamos con una metáfora aquí, estamos mirando fino, ¿eh? Joder. Tiene una bueno, a partir de aquí ya no estamos del caso este. Una hija que es todo bondad, todo amor, ¿de acuerdo? Al contrario que su madre, que es una hija de la gran puta, las cosas como son. Y esta niña es criada entre algodones, ¿vale? Para que no le pase nada, cada vez que se cae un poquito la madre, ¡ay, que se ha hecho una pupa aquí, la rodilla, ven que te cubre, que no te deje esto cicatriz ninguna para acá para allá!
¿Por qué esta señora, que aparentemente se vive tanto por su hija y la quiere tanto, no como una madre quiere a su hijo o su hija? Hija de la gran sino un poquito, puta, un poquito la más. Madre. La quiere con un poquito de más. Pues bueno, porque está haciendo realmente un poquito de inversión, ¿vale? La está cuidando mucho porque tiene una historia que ya hemos visto mil millones de veces en el cine, historia de terror. Quiere al final trasplantar su cerebro al de su hija. Que es como guapa y joven, pues dice, pues esto aquí no puede salir nada mal. A lo Frankenstein. A lo tal cual. Y entonces, su plan es ese. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? Sin fisura, salvo el cráneo de la hija. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? ¿Quién sabe? Son tres tomos que edita Satori, muy cundentes, o sea, las ediciones como todo lo que trae Satori, yo que estoy enamorado de esta edición. Es una edición preciosa. Y el primer tomito, ¿vale? Bastante, o sea, es bastante... Me ha rayado, no me gusta mucho eso. Cada tomo tiene un grosor distinto, pero bueno, porque al final divide bastante bien los arcos en los que se... Uh-huh. En los que se desarrolla la historia. El primer tomito cuenta básicamente lo que yo he contado, ¿vale? Con el desenlace de qué sucede al final, si consigue trasplantarse el cerebro o no, etcétera, etcétera. El segundo, pues ya vamos bastante más tocho, es como tres veces más gordo que el primero, que bueno, continúa su historia, y luego el desenlace con un tercer tomo de un grosor intermedio. Cada tomito no es nada caro, me parece que eran 20 euros cada tomo, creo, si no recuerdo mal. El tomito primero son 18 euros, el segundo 23 y el tercero 21. No está nada mal, ¿vale? Pues el primero son 200 páginas, el segundo 580 y el tercero 384. De puta madre. La edición de Satori, además, es en todo color, ¿vale? O sea, bueno, en todo color, entendedme, ¿vale? Las páginas que era originalmente en color. Incluye las portadas originales de la revista la que se publicó también en color, que son maravillosas, que tiene un dibujo completamente perturbador, agobiante, que te estaba creando un mal rollo continuo. O sea, es genial, es genial, es genial. Tiene una sobrecubierta, que a mí siempre me gusta quitarle también y descubrir lo que nos ofrece por dentro. Cada tomo está ambientado como en un color. El primer tomo es el rojo, el segundo el azul, el tercero el amarillo. Y encontramos viñetas super crudas, super desgarradoras del mismo manga, que en la cara interna de la sobrecubierta. Asimismo, bueno, es que he estado también investigando un poquito de Kazuo Maes, porque me ha picado la cosa. Y el tío, bueno, el tío es un personaje, ¿vale? El tío está viendo un vídeo de Uría y Mar Bernabé de hace no sé cuánto tiempo que estuvieron en su casa. Bueno, estuvo el Bernabé. Y saben, la casa es como un museo, ¿vale? La casa, el tío tiene la peculiaridad de que siempre va vestido como Wally. En plan, tiene una camisa, una camiseta de manga larga siempre de raya roja y blanca. Es como su... igual que Goku siempre va con el puto de este naranja, ¿vale? Pues este colega... En casa, sí. Este colega va, ¿no? Con su marca Kazuo Maes. Y el tío va siempre así. De hecho, se ve el armario que tiene como 20 camisetas de esa masa que dice, madre mía, que soy más flipado de la vida. Y el tío como muy, muy majete y tal. Y entonces, en el primer tomo, que es de donde estaba saliendo todo esto que estaba diciendo, ya no aparece con su rayita aquí, blanca y roja, no sé qué, la manica está haciendo aquí un poquito el símbolo parecido al de ahí. Somos hijos del metal, pero en vez de con el pulgar y el meñique, el pulgar, el anular y el índice. Bueno, un gestico raro que le gusta hacer al colega. Aquí en España también eso, hemos visto... descríbelo, que es un podcast. Joder, pues yo creo que lo he hecho bien, ¿no? Los dedos. Sí, sí, por eso, pulgar, por eso. El pulgar, el corazón. Por eso lo recalco. Bueno, tres deditos raramente, ¿vale? Como que no te... Me quiero hacer el... Soy hijo de metal, pero me sale mal. O como Spiderman lanzando... También, pero me sale mal porque me falta una neurona. El caso. El colega también tiene publicado... en España, la casa de los... Bueno, el tío es famoso sobre todo por la aula a la deriva, El chico del ojo de gato y La casa del insecto, que son de obras las cuales ya las tengo metidas en el Quiero en Wacom, los tengo metidos en Quiero, porque me las quiero leer, porque me ha encantado Bautismo. Y más siendo un clásico como es este autor, que aparte, Junji Ito tiene como una historia que habla de él, publicada por él así como con su estilo y cosas de terror, como que lo admira, y tiene una historia... protagonizada por Kazuo Maes, que esa no ha llegado a España todavía, que yo sepa, pero vamos, que no tenía nada mal. Y me ha encantado, me lo pillé un poquito porque me apetecía y tal, y lo puse sin habérmelo leído para este Yayotaku, y joder, cómo me ha gustado, ¿eh? Es que ya sabéis que a mí me gusta un buen mal rollo, hay que bien tan mal. Fae, pues, una... Perdona, Bato. Yo por comentar que yo descubrí a Kazuo Maes con Hablo a la Deriva,
Y a mí Aula de Deriva me voló la cabeza. O sea, Aula de Deriva me pareció un obrón, pero del 15. De hecho, precursor de muchas obras del estilo survival horror, de gente que se ve encerrada en un sitio, que cambia el exterior y tiene y se genera como un nuevo orden jerárquico de los que mandan, o sea, como un Señor de las Moscas, ¿no? La de los niños en la isla, pues sí, algo así. El autobús que pues, se... pues algo así, ¿no? Uh-huh. Es Aula de Deriva, pero creado hace... no me acuerdo, es que también es de los 70 o 60. Y a mí me voló la cabeza. Es una obra que a mí, yo lo flipé cuando Ponemos la editaba y la comprábamos. Los últimos tomos vendían 200 de cada tomo, dicho por los propios editores. De hecho, el último tomo sacaron una tirada súper corta de 200 o 300 tomos por ir un cálculo y dice, vale, si vendo 200 no tiro más. Y casi la tenías que reservar y acabar tu colección. Bueno, y de hecho... Dime. No, que digo que de hecho también está también la versión de Cibercafé a la Deriva. Sí, que es de Suzo Sumi. Que es otro fan de Kazumez, como vemos que es otro autor más que bebe de Kazumez. Si es que todos los que están haciendo terror y horror actualmente, de una u otra manera, beben de Kazumez. O sea, esto es así. Y ya te digo, yo es que iba por ahí porque luego yo después de esa me leí la del niño de ojos de gato. Uh-huh. Y... ¿Esa no te mola tanto o qué? Es que el rollo intenta hacer una especie de Kitaro, más mal rollero, porque Kitaro acaba siendo más infantil y más graciosete. Y este es más rollo yungitero y de ese rollo que le mola a Kazume. Que la primera vez, las primeras historias hacen gracia, pero el segundo tomo se me hizo durete. Lo intenté también con la de la Casa de los Insectos y se me hizo, se me hizo también durete. A mí es que me molaba el... Me moló y por eso mi bautismo, ya no entré en bautismo, ¿vale? Porque la narrativa en La Aula Deriva era como... ¿Sabes? Como un rollo perdido, es como decirte, ¿sabes? No sabes lo que está pasando, y ahí muere gente a saco, viene otro personaje, tal, y es como que muy dinámica. Muy dinámica. Y además una historia súper... ¿Qué dices tú? Es que esto se ha llevado al cine mil veces. Es de los 70, ¿no? Sí, 60. Es que se le ha copiado a La Aula Deriva. Cuando la lees dices, de aquí han venido el resto, todas, de ese rollo, ¿no? Y a mí me moló tanto Aula de Deriva y la vi tan dinámica y me enganchó tanto que cuando me enfrenté al niño ojos de gato que decía, buah, esto es lo super clásico de Kazumez, dije, ostras. Se me hizo pesadeta. Pesadita porque era una y otra vez coger un yokai, hacer algo chungueras y el niño ojos de gato que jugaba ahí un poco como rollo Kitaro, ¿no? Como Mizuki. Pero es que eso ya lo hacía Mizuki y lo hacía mejor. Entonces... Eso a mí, el niño, el chico de ojos de gato, el niño de ojos de gato, a mí me sacó de. Por ejemplo, la de El hijo del diablo de Hideyoshi Hino también tiene un rollo así. Pues esa, parecido. A mí, la del chico de ojos de gato que estabas diciendo de leerla, a mí me sacó de la lectura de probar más de obras de Kazumezo y por eso ya no he ido a por bautismo. Yo ¿verdad? Reconozco que solo he leído esta y me ha tenido muy enganchado, ¿eh? Mira que al final son tres tomos que. Son gorditos, ¿eh? Pero me terminé el primero, no tenía el segundo y fui corriendo a pillármelo porque la lectura era muy adictiva. Iba leyendo capítulo a capítulo y digo, ¡oh, cómo mola! ¡Quiero saber más! Y muy adictiva, muy ligera, muy mal, muy turbio todo, que te genera mucho malestar y esas cosas también, bueno. Aula de Deriva es súper turbia. Y ya sabes que me la va a dejar también, ¿no? Yo es que me he leído Cibercafé a la Deriva y me encantó. Como fan de Suzo Shimi, no la podía dejar escapar. Y me enamoró. Lo que vamos a hacer, Fael, nos la vamos a intercambiar. Yo te dejo Aula de Deriva y tú me dejas bautismo, a ver si... Yo lo tenía muy claro, ¿sabes? No sé tú, pero yo lo tenía clarísimo. A lo mejor que no lo sabía eras tú todavía, ¿sabes? Igual no lo sabía yo. Y tiene... Ah, se me olvidó deciros. Tiene una adaptación también a película, imagínate, un live action. Del año 2006 o no, o 1996. 10 años arriba, años abajo. Es que no está muy mal puntuado. Tenía un 5 y pico, creo, en final, del 96, ¿ves?
con un 5,4 en IMDb, que no está mal la cosa. O sea, es que estamos hablando de un manga que tiene 50 años. 50 palicos. O sea, tiene 49 años. Pero es una historia temporal al final. Sí, por eso, y tiene el mérito. El trasplante de cerebro, de que cambio el cuerpo, este cuerpo no es el mío, ¿sabes? Ya. Te iba a preguntar, pues eso, teniendo en cuenta que es una obra que va a hacer 50 años, ¿tú la lees en día, hoy en día, Bautismo, y sigue pareciendo, yo qué sé, moderna? O sea, ¿ha envejecido bien? Es prácticamente esa temporal. Es una sociedad, al final, que en Japón, pero podría ser una sociedad occidental, porque tampoco tiene unas cosas así muy, muy, muy japonesas. La actriz esta que vive en una mansión, la típica actriz... que se podría ser perfectamente, vamos, puede ser un pueblo de Japón, que puede ser en Illinois, en Los Ángeles. En Beverly Hills. Sí. Sí, es muy atemporal la historia. No hay elementos especialmente que te lo enmarquen en un contexto histórico determinado. Pero yo me la he leído ahora y me ha entrado fenomenal. Uh-huh. Si podría hacer una adaptación de esto, mañana mismo vamos de nuevo. El manga de la aula de deriva es del 72-74. 72, sí. Chávez. Y tiene varias películas luego y adaptaciones con el tema. Si es que Kazumez, como estábamos hablando, es que es el del que hay dos vertientes, ¿no? En el manga de terror, podremos decirlo, que uno era Shigeru Mizuki, que era un poquito más buen rollero, y Kazumez, bueno, pero sí usaba, tiene alguna historia un poquito más chunga que otra, pero solía usar un poco más. Sus historias suelen ser más con moraleza, más de folclore, más folclore y tal. El Marugo este, ¿no? De la época también. Ese sí que también es de terror. Sí. Eso es Marugo este. Sí, también. Y Kazume es más de ese mal rollero. Y hay esas dos vertientes, ¿no? De usar el folclore japonés y tal. Y Kazume es un clásico del que han bebido pues, los Junji Ito y los Suzo Sumi y todos los que están haciendo terror en el día a día. Así que. Pues Kazume, aquí un siervo, un esclavo, un hermano. A partir de ahora, nuevo fan. Leo, también la has leído, ¿verdad? Bautismo. ¿O sí. Parte? Sí, no. ¿Y tú qué opinas? Yo he leído parte. Yo he leído parte. ¿A ti qué tanto te gustó Tomie? Pues, te digo yo. Sí, pero es que, pero ves, ahí es a donde voy. Yo la cogí de chorra, porque además no vi de quién era, digo, voy a leerme una de la que ha leído alguien y caí con esta. Y le doy gracias al dedo. Si la llegas a ver. Porque a mí me ha volado la cabeza este más. Pero, ¿tú sabes lo que es estar el niño meando y yo con el manga aquí en la tablet y pasando hoja y pasando diciendo igual no sé hija de puta es esto no sé y pasa y irme con la tablet por el pasillo leyéndomelo? Hacía mucho tiempo que no me encontraba con una lectura como dice Fae, no te deja, tío, que no te deja, o sea, es que estás deseando terminar lo que estás haciendo para seguir. Es adictiva, la palabra es, lo he dicho muy bien, es adictiva. Y a mí me ha dado mal rollo de narices. Pero ojo, me ha angustiado. Lo que Tomie no consiguió, lo ha conseguido esta. La escena de la niña cuando descubre el pastel, yo lo pasé mal. Mal, tío. Mal. Pasarlo mal. O sea, de decir, notarte mal. Decir, joder, no te metas ahí. Decir, mira, se le pone los pelos de punta. ¿Qué es lo que te rayó de Tomie? No me gustó. Te escucha el podcast anterior. Upa, eso te iba a decir. No, pero me refiero. Pero esta ha sido. Luego, claro, he encontrado con un dibujo con ese volumen, tío, ese volumen. O sea, cuando la niña grita y hay un primer plano, tiene volumen. O sea, es un dibujo tan bueno, tan delicado. El dibujo de la cría, a la vez inocente y a la madre, dices, es que tiene que tener algo chungo. Al comienzo hay algo que te raya de la madre. Y no sabe, yo creo que va por el dibujo, por cómo los dibuja. La cría, tal. Yo pensaba, digo, no va a hacer lo que quiera hacer. Ya le he dicho lo de los cerebros, ¿no? Pues yo digo, no lo va a hacer. Yo en mi cabeza, iluso, estaba pensando, no lo va a hacer. No. Cuando ocurre, yo me encabroné. No, pero qué culpa tenía la pobre niña, pero que tú seas una fijita. Pero no spoilees. Un cabreo, no, ya lo ha dicho este.
un cabreo que tenía, pero cabreado, o sea, cabreado diciendo, pues me parece bien, porque no sé qué, porque la pobre niña, porque, pero un cabreo que tenía yo solo. No te la ha ido del todo, ¿verdad, Leo? No. No, un par de giros y guapo. Es eso, además, luego todo lo malo que le pasa a la niña, dice, te jodes. Jodes por mala persona. Esto claro, es que esto es angustioso, tío, de una niña, tío, indefensa. Que tu madre te tiene secuestrada en tu casa, que tú te creas que te quiere tal y cual, y cuando descubre el pastel que te quiere para matarte, y me dice, y tu cerebro, yo voy a meter mi cerebro en tu cuerpo hermoso, sano, no sé qué tal, y mi cerebro vaya a la basura, claro, o sea, en plan. Cuando esa angustia la cama, no puedo entender. Cuando la ata a la cama, que es una escena que no tiene ni sangre, ni violencia, ni nada, los planos que hace de la niña desesperada por zafarse, y sabe que no puede, y sabe que va a morir, y la angustia es que la dibuja también, que te la crees. Dices, te estoy leyendo un puñetero papel. Pues yo, te lo juro que ha sido como diciendo, esto estaba aquí escondido, de repente, las haga este hombre y yo estoy flipando con esto. Pero flipándolo, ¿eh? Pero a un nivel, fan de este hombre a muerte. Como dices, tu hermano, colega y cuñado. Ahora que estabais hablando de Tomie, y que en el anterior podcast hablamos de Tomie, que estaba complicada de conseguir, la ha sacado una cuarta edición del Tocho Flexibook FC que la he conseguido yo. Sí, esa es la que tengo yo también. Ha vuelto a salir. Estaba agotado, salió a primeros de... Creo que salió hace primeros de año, de 2023. Ha vuelto a salir ahora. Salió un poquito antes, en septiembre del año pasado. O septiembre, octubre o tal. Agosto, septiembre se volvió a reeditar. Ha vuelto a salir otra edición, sí. Pues nada, no sé si queréis comentar algo más de Bautismo. Si no, pasamos a la siguiente. Dale, caña. Nadie, pues entonces vamos a pasar de una broma mal rollero a algo más cookie, más bonito, ¿no? Más una historia más intimista, ¿no? Más contenida, que es el secreto de Madoka, de la que nos va a hablar Leo. De Madoka, de la editorial Kodai, de la autora o autor, que no me queda claro, en Kobayashi de Mez. Bien, pues, ¿por qué me leí yo el secreto de Madoka? Pues porque no sabía de lo que iba, sinceramente. Así os lo digo. Lo vi que era un tomo, como preparamos tomos. Es otra obra de esas que compra tu mujer y te la lees tú. Exacto, totalmente. ¿Ves cómo nos vamos conociendo ya? Sí, hombre, estoy ya conociendo justo. Bueno, cuestión que, pero dije, hostia, vamos a ver esto de qué va, vamos a leerlo. Y, a ver, a mí personalmente no me ha hecho ni fu ni fa. Está bien, se lee ligerita. Tiene un dibujo muy kawaii, ¿vale? En algunas escenas... me recordaba algunos dibujos de la brujita mami, curiosamente, ¿vale? Es que emplea también esos halos así con flores y esas cositas así y tal, y está bastante bien. Pero a mí, ya te digo, te lo lees esto antes, en un pedo. Antes de nada, compañero Luis está enseñando una antes de nada, Leo, ¿nos puedes contar de qué va o qué es? O... Es que la gente a lo mejor no se ha leído. Sí, no, vale, a ver. No, vale. Bien. Venga. ¿Por qué el secreto de Madoka? Madoka, de momento, es un chico. Se llama Madoka. Y esconde un secreto. Es que le gusta vestirse de mujer. De niña, en este caso. Además, la madre... la hace feliz porque la madre confecciona esos vestidos que se pone. ¿Es la madre o la hermana? Ah, pues ya me pilla, yo creía que era la madre. Creo que es su hermana. La hermana. Es la hermana. Te demuestra lo inmersivo que es el manga. Bien. La hermana, pues la hermana se dedica a costura y le hace los trajes a ella y ella disfruta poniéndoselo.
Claro, el concepto de un hombre que se viste de mujer, pues tiene una difícil aceptación en donde ella estudia. Pero no, o sea, el secreto de ella, ¿vale? Se ve protegido porque conoce a una chica que le gusta vestirse de chico. Entonces, claro, es como si se, como si la ecuación se nivelara a sí mismo, ¿no? Un chico que le gusta vestirse de chica y una chica que se gusta vestir de chico. Hay una cosa que no comparto. Es que en muchas ocasiones cuando están los dos, a ella se dirigen como chica y a él como chica también, ¿vale? Pero eso tiene sus, pero eso creo que tiene su explicación, Leo, en el, ver, en el manga. Hace, sí y no. Él lo hace, diré, él lo hace público. Pero llega un momento en el manga, pero... en el que también lo saben y a ella la siguen llamando chica y a él también. Entonces... Pero es que aquí hay un tema, al menos es como yo lo interpreté, no sé si lo has podido ver igual o no, ahora lo comparamos. Es que el, no me acuerdo de los nombres de los personajes, pero el chico que le, bueno, Madoka, uh-huh. El chico al que le gusta vestirse de chica, realmente no lo, por lo que yo recuerdo, él no lo hace porque se identifique como chica o todo eso. Él simplemente pues le gustan las cosas bonitas, las cosas cookies, se siente a gusto así y por eso se viste con esa ropa. Pero claro, no es porque él diga quiero ser una chica o tal, no. Simplemente le parece bonita esa ropa, cookie, y lo disfruta y ya está. Lo que iba a comentar, que en ningún momento se ve un cambio de género, simplemente se ve pues un chico que le gusta vestirse con vestidos y con cosas que, chicas. Que le guste, que se identifica con ese tipo de ropa, la que la pide. Además, ¿no? Como, claro. Un chico que me gusta, yo soy un chico que me gusta el chisme de chico. Exactamente. ¿No? Es cierto que al final de todo hay un, casi en las últimas páginas, hay un acontecimiento que sí empieza a llevarse un poco a un terreno más sentimental, eso por una tercera persona que entra en el triángulo, ¿vale? Pero tampoco lo voy a decir porque entonces te jode el final, ¿vale? Pero hay un acontecimiento que ocurre en el que hay un, hay como un ya, pequeño ya, ya me habéis jodido, ya me habéis jodido bautismo, podéis joderme esto también. No, hombre, no. Joder. Que no estamos jodidos a ti, hombre. Que no, que no. En fin, que es entretenida, que es divertida, que te la lees en un esto. Y además tiene, como digo yo, letra gorda, bocadillo gordo. Y va a ser un pin. Lo lees esto como. A ver, ¿quién publicaba esta? Era de. Ah, que además está, hay, si os interesa, pues, me parece que está ya agotadísima, que es difícil de conseguir porque como ya sabéis que chapa. O sea, Kodai ya cerró en marzo. Claro. Lo que quede en el stock en las librerías. Sí, lo que quede de stock en las librerías, sí. En cuanto a mi mujer va guapo de cabeza. No, pero bueno, a ver. Está bien, que se lee bien, que lo que te digo, yo no me hubiera leído, si llego a saber de qué va, no me lo leo. Porque no me entra. Pero es cierto que me ha entretenido, ¿vale? Han sido una media hora, tres cuartos de hora, tardó en leerlo, que me ha entretenido. Y que además te lo cuenta bien, tiene un guión, está medianamente curradillo. El dibujo me hace mucha gracia cuando él se viste de mujer, es lo que enseñaba Ruizu. Es como el dibujo de Candy, o sea, es que es azúcar, algodón. Y... Entonces, claro. Eso muchas me cosas bonitas. Exacto, como la supernena, pues lo mismo. Uh-huh. O sea, es que hay dibujos que dices, es que parece propiamente que estás. Pero bueno, ya os digo, bien. pH neutro, 5.5. pH neutro. pH neutro. Y los bocadillo gordo, leído, letra gorda. Los que lo habéis leído, ¿qué opinión me dais? Creo que ya tenemos título para este podcast. Bocadillo gordo, letra gorda. Bocadillo gordo, letra gorda. No, pero es que es verdad, tenemos un bocadillo enorme.
Bueno, yo no la he leído, así que los que la habéis leído. Yo sí que la he leído. A ver, Luis. Fue una, la primera obra que le compré a Kodai. Y bueno, comparto muchas cosas con Leo. No es, es la típica obra para comenzar a hacer catálogo. No, o sea, es entretenida, se lee bien, es amena. Los personajes, pues el de Madoka y el de Itsuka, o sea, Itsuki, que es la chica, que ella no es que sea chico, sino que es un poquito machirulo, pero que le gusta, que no le gusta ir con florituras, o sea, le chica, gusta jugar chicazo, fútbol, ¿no? Como a veces se dice. Sí, chicazo. No le gustaba, me parece. Acabamos de perder el 50% de nuestro oyente ahora, creo. Me parece que le gustaba leí hace ya un tiempo, no sé si es que le gustaba jugar al fútbol o le gustaban los deportes o algo así. Sí, le gustan los deportes, se viste como un niño, no le gusta las faldas, digamos. Sí. Es un poco, tampoco se cuida y claro, no es que ella, todo el mundo sabe que es chica, la, pero ella pues como que pasa un poquito del rollo de ser femenina y de ser masculina. Ella pues le gusta divertirse, jugar y ya está, lo que hace un niño pequeño. Y luego está Madoka, que es la el protagonista, que pues le gusta, pues con influencia de su hermana, pues le gusta pues vestirse bien, le gusta las cosas cookies. Y literalmente, en un principio sí que definen bien los personajes, lo que es cada uno. Es una historia que es simple, cómo se van conociendo. Al principio no se caen bien, pero por circunstancias se van cayendo bien, porque son vecinos, empiezan a jugar, luego entran en escena los hermanos. Ya los hermanos pues se quedan un poquito pillados con Madoka, porque claro, dicen, es un crío y yo pensaba que era una niña, pues ya entra mal. Y la verdad es que es una historia simple, se lee rápido. El, en cuanto a nivel artístico, los diseños de personajes son bonitos. No sé si es autora o autor, es Kim Yobachi Deme, pues dibuja muy bien los vestidos. O sea, tiene, hay un, como Madoka le gusta mucho cambiarse y, y vestirse de diferentes vestidos, pues hay un gran vestuario. Lo que también define el mucho el dibujo es que no hay pero luego también hay, luego también no hay fondos, prácticamente no hay fondos, son solo los personajes. Igual, hay ¿verdad? Muchas páginas de que no tienen ni el marco de las viñetas. Y bueno, sí, es una lectura amena. Yo le diría un poquito like. O sea, porque podrían haber profundizado mucho que si bullying, que si haber entrado demasiado en esto de los géneros y demás. Pasa por encima suavemente, dulcemente y ya está. Para ser una obra de para comenzar el catálogo, está bien. A mí sí que me... Y dije, está bien, me entretenió. Lo que más me gustó es el dibujo, la portada, la edición es... A mí esto de que tú abras el tomo, se abra perfectamente, que no se dañe, que sea suave y flexible, me encanta. Y una pena que... Sí. Incluso editor siempre sale ahí, ¿eh? Con... Alguna vez que yo la conozco editorial. Y claro, y la verdad es que es una pena que haya cerrado Kodai, porque con estas ediciones, porque hay otras, podemos decir que hay que ir otras obras de Kodai que hay que hablar aparte, pero con lo que hicieron con Madoka, esto es, porque yo tengo otras obras de Kodai y son reguleras, y esta de Madoka está muy bien. Hombre, o sea, la de Kokuni antes del amanecer, yo las vi también. Sí, pero no. Que la tengo yo también. Tengo la de Cocoon y la de otra que dices tú. Y no me gusta tanto la edición. Esta la veo mucho mejor. No llega al desastre de Sakuran. Ni de. Pero. Ni locura. No. Joder, Cocoon durísima. Muy buena, pero durísima. Ah, pero Cocoon como la película de la gente Mahoney, ¿no? Sí. ¿Cocoon en Cancún?
Vale. La canción de... Oh, la de los abuelos. La de los abuelos. Sí, sí, sí. Yo la edición de Cocoon la veo bien, pero es verdad que tienen cosas code como Sakurai o como la del... Echoes. La del pedra, la del sí, pedraza. La de... Nichan. Ah, esa también de Nichan. Esa no me la he leído. También es De Kodai tengo casi todas, menos Nichan y yo creo que la de Echoes y alguna más. Yo sí la tengo Nichan por aquí y hostia, la edición también no es Sakuran, pero hay ahí. O sea, no. Es que tienen muchos altibajos. Tenían muchos altibajos Kodai. A mí, yo con el tema de Madoka estoy de acuerdo. La verdad es que estoy bastante de acuerdo con vosotros. A mí me pareció una obra, pues, un poco más que aportar, bastante, pues, entrañable, bonita, ligera, agradable. No te cambia la vida, pero oye, yo creo que te hace pasar un rato bonito, entretenido y está guay. Yo creo que es uno de los mejores. Ahora que Kodai ha pasado ya un poco al recuerdo. Pero yo creo que es de los trabajos más notables de la editorial. Y está guay que se animaran a traerla. Y bueno, ya que nos estéis escuchando, pues si tenéis oportunidad de haceros con ella, yo creo que es una buena recomendación. Y además tiene el bocadillo gordo y letra gorda. Sé que más quieres. Bocadillo gordo y letra grande. Mira. Es que, mira, qué bocadillo a tres letras. No se ve nada con tu cámara, no Leo. Se ve nada, Leo. No, joder, se ve nada por la puta luz. Se ve un pixel. Mira. No, sí, que no lo acerques tanto. Si es que no, a ver, enséñalo tu ruiso. Bocadillo gordo, letra gorda. Ah, sí, sí. Letra grande. Huevos, a ver. Bueno, ahora. Si es que. Que no, Leo. Se pixela. Te queremos igual. Es que se te pixela tanto que no vemos ni siquiera ya. La camiseta. Hace que claro, lleva. Que voy a hacer una foto, te la voy a mandar luego al DC, anda. Bueno, no, yo... Coño, se ha ido la cámara, pero ya está. Que no, si es que bueno. Se te pixela mucho, tío, por la conexión. Es por yo eso. También me la he leído, la de esta. Y a mí, esta obra para mí es como, no sé, que el 26 de abril del 2004, ¿qué estaba yo haciendo? Pues eso para mí esta obra. ¿Qué estaba haciendo? Pues no me acuerdo. A lo mejor estuve haciendo algo bueno, estuve haciendo algo malo. No me acuerdo. Me ha parecido una historia muy simplona. Un poco quiero y no puedo. No te quiero contar cosas. Me quiero meterme en jardines. Que tampoco te metes, no te embarras en el jardín. Intenta darte tocar unos temas. A lo mejor que son delicados. Pero a través de los ojos de un niño. Con la inocencia de un niño te da igual. Pero tampoco se enmarronan mucho. Y a nivel, y intentan meterte el tercer elemento, es Discordia, que es el que estaba diciendo Goleo, de una tercera persona por ahí, ¿no? Que para que cree un poquito de conflicto, pero es que no, hay un conflicto real. No, eso del poquito de bullying te asoma un poco ahí. De ahí que yo diga lo de. Eso he dicho un poquito. A mí no me ha. Es como que si el autor o autora no quisiese meterse en jardines. No, pero luego la premisa, aparentemente sí, ¿no? Estaba contando el caso de un chico que viste con vestido, que una cosa no es habitual, se sale de los tópicos de género de rol de un chico de 10 años que tendrán estos, ¿no? A lo mejor una cosa así. Y está contando el caso también de adolescentes. De una chica también, pero adolescente, que habitualmente pues viste con camiseta y con pantalón. Que también sale un poco, como continuamente, y con el pelo corto y tal, que se sale también un poco de los géneros de rol típicos de los niños japoneses de esa época, que no es un vestido, no es tal. Entonces, pues bueno, pues parece que te va a contar algo, ¿no? Que quiere profundizar en los temas, que no se moja tanto, y ya está, y se hacen amigos, y todo es maravilloso, y no pasa nada, realmente, no hay ningún tipo, no tiene ningún arco, tampoco los protagonistas, no empiezan en un sitio y terminan en otro, y le han cambiado la vida, nada, nada. No sé. Hombre, a mí no me ha gustado sí mucho. Yo creo que sí que hay cierta. Un poquito de evolución. Sí que hay. Pero. Buah, yo qué sé, tío. Yo no. Es que, por ejemplo, yo sé que el valor de una obra no depende de que lo comparemos con otra obra, ¿vale? Pero es inevitable que lo hagamos. A mí, por ejemplo, el anterior que trajimos, la de Mario de mi hermano, incluso con sus pegas, pero me parece que se mete mucho más en unos jardines y de una forma mucho más profunda.
Yo no he leído Madoka, pero por lo que comentáis, la asemejaría mucho más a Boy Meets María, que también hemos hablado en el programa. Y Boy Meets María sí se mete en jardines, sí mete cosas un poco más serias. Más profundas. Y a mí me gustó mucho Boy Meets María, por ejemplo. ¿No? Una pausa. Esa es la de... Se ha caído Leo. Si se ha caído Leo, ¿se grabará esto? No, Leo no se ha caído. Bueno, se ha caído, pero no se ha hecho daño. Es que yo tengo el miedo de que le dijiste que la otra no se grabó porque además se cayó. No, pero no se le grabó. Es que se corta la línea. Me desaparece. No se le graba a él, pero se sigue grabando, porque esto graba el servidor. O sea, lo único es que no se grabaría si él se pone a hablar. No se le grabaría a él, pero sí se graba. Es que ha apretado el esfínter fuerte cuando he visto que no se veía ahí a Leo. No. Y además, fin del inciso. Ha apagado la cámara, de todas formas. Vale. Qué susto. Bueno. Retomamos. Perdón. Bueno. Y esto es, como decimos, El secreto de Madoka, la obra que hoy nos traía Leo. Que como en otras ocasiones, él coge de la estantería, ¿no? Y lo que sale y lo que lees y nos dice después... Yo he descubierto que están los géneros comedia, romance, terror, drama y los mangas que lee Leo porque tiene una portada que le mola, pero luego tiene puta idea de qué va y luego no le gusta. Es como un género en sí mismo. No, sí, está bien. Como las películas de Nicolas Cage o los mangas que tiene una portada que dice, esto está de puta madre, me lo voy a traer, que lo voy a recomendar. Y luego dices, pues tú la mierda, es que no sé qué. Te oigo, ¿eh? Es que has tenido varios de esos ya, sí, ¿eh? Los últimos sí. Bueno, pero vamos a ver, yo entiendo que cuando te toque una obra en el tú la llevas, pues igual no te vuele, pero que venir a traernos obras que no te molan al programa... No, pero te voy a decir una cosa, es un poco tortura para ti. No, porque interés es leer mucho. O sea, leer variado. Si solo no salgo de mi nicho, no voy a descubrir nuevas cosas. Que me sale el rama, pues me sale la rama, pero por lo menos. Estoy de acuerdo. Leo variedad. Estoy de acuerdo. Muy bien. Hay que salir de la zona de confort y a lo mejor, pues igual descubres cosas que te molan genuinamente. Que no. Ese es nuestro lema aquí, ¿eh? Pensabas en un principio que. Pues por eso lo hago. A ver, si tengo ahí mangas míos para un tren, yo digo, voy a leer este, veo la portada, digo, ah, se ve de Madoka, me afinito, tal, no sé qué, pero buena pinta y tal. Y luego digo, madre de Dios, chaval. A ver los bocadillos si son gordos. ¡Fua! Chaval, ¿cómo va a entrar esto? Lo más importante, claro, yo lo veo y digo, la letra también gorda, dámelo gordo, papi, tómalo. Bueno, pues lo que decimos, el secreto de Madoka. Vamos a pasar a la siguiente, ¿verdad? ¿O queréis comentar alguna cosa más? A mí no. Bueno, venga, pues vamos a pasar a la obra del invitado de hoy, Cooper, que nos va a hablar de... ¿Me toca? Sí. Bueno, que nos va a hablar de Duranki. Duranki. Bueno, Duranki, que como muchos sabéis, pues es... un proyecto inacabado de Kentaro Miura, bueno, de hecho supervisado por él, que se encargó sobre todo de echarlo a andar Estudio Gaga, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, pues Estudio Gaga era pues la gente de Kentaro Miura, ¿no? La gente de, pues eso, sus asistentes, sus colaboradores, pues la gente que curraba con él en Berserk, básicamente. Y bueno, pues les dio por hacer esta historia, pues al igual que en su momento pues pasó con Gigantomaquia. Pues decidieron pues crear esta historia que yo cuando lo leí lo comenté en las noticias, pero lo comento también por aquí, que bueno, en el Dorayaki, que es una obra que a mí me dio cierta frustración. ¿Por qué? Porque es una obra que me ha gustado mucho, pero precisamente pasó lo que pasó con Kentaro Miura. Y esa frustración viene porque yo creo que es una obra que tiene un gran potencial, que es muy interesante, que podría haber dado mucho de sí, pero claro, son 6 capítulos, o sea, en la edición que ha sacado Panini, pues son 6 capítulos los que salieron, y lógicamente pues se queda inacabada. Entonces claro, pues tú cuando te enfrentas a un manga que sabes que está inacabado, pues claro, si lo disfrutas mucho, como es este caso...
pues lógicamente cuando llegas al final, pues viene esta frustración que os digo, ¿no? Que, y dices, y yo tenía esta frase en la cabeza en plan de, qué pena, porque de aquí se podía haber sacado algo, o sea, muy, muy interesante. Y bueno, pues básicamente pues tenemos la historia de... digamos que otra vez tenemos un mundo antiguo, como no tan medieval como Berserk, ni mucho menos, sino que simplemente eso, es un mundo antiguo en el que Miura y su gente se meten más en temas de... pues bueno, más bien relacionados con la mitología, con lo fantástico. Y bueno, pues es la historia de un chaval o una chavala. Bueno, digamos que es asexual, se diría. Bueno, no sé si es asexual o hermafrodita, no sé. Una cosa un poco rara porque es un chaval que... Supuestamente hermafrodita, ¿no? Porque tiene sí, ambos... porque... ambas gónadas, masculino y femenino. Claro, porque... exacto, porque digamos que es una... una criatura, por así decirlo, que es creada por los dioses, ¿no? Y al estilo, pues un poco, yo sabemos, ¿no? De los ángeles, ¿no? Que sabemos que no tienen un sexo definido y demás, pero bueno. Es... y bueno, pues es un personaje, un protagonista, pues eso, que crece un poco apartado de un mundo pues que tiene sus conflictos, ¿no? Pues, de guerras, conflictos entre pues, aldeas... conflictos de poder, en fin, esto ya se ve también un poco bastante más bestia en Berserk. Aquí pues bueno, empieza un poco más light y básicamente pues eso es la historia de este protagonista que bueno, pues que vive ahí un poco a lo Heidi, solo que con más chicha. Y bueno, pues que conoce a unos chavales de una, digamos, una aldea vecina. Que bueno, pues con esta relación un poco, pues empezará una especie como de relación de medio de amistad, medio de interés, medio de curiosidad. Y bueno, pues poco a poco, pues al conocer a sus nuevos amigos, pues digamos que entra un poco en conocerá algunos conflictos un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, pues... es que claro, son 6 capítulos que tampoco... claro, en 6 capítulos tampoco te da mucho... mucho espacio a desarrollar, pero bueno, tenemos un dibujo, al menos en mi opinión, estupendo. O sea, como no se podía esperar de, pues eso, de Miura y de Studio Gaga. Y yo creo que eso, que la premisa es bastante interesante. Porque bueno, empezamos a ver el desarrollo de, pues este, ¿no? El Duranqui este. Y porque se llama Duranqui, ¿no? Yo creo que se llama Duranqui. Es que yo para los nombres soy malísimo. El prota no, ¿no? No, el prota no me acuerdo cómo es. No, no, el prota tiene otro nombre. Bueno, ah, el prota... el manga. El manga es Duranqui. Sí, el manga, pero digo el nombre de él, la prota. No, no, tenía como un nombre más raro, Usu, no sé qué, ¿no? Y algo así. Y bueno, pues, a ver, es interesante, pues ya os digo, por la premisa, porque cuando lo terminas de leer, que afortunadamente el manga sí queda tiempo a que haya algo más de conflicto, un poquito de lucha, digamos... tampoco quiero dar muchos más detalles porque siendo una historia de tan pocos capítulos pues tampoco quiero destripar, pero bueno, digamos que conserva ese aroma pues a lo antiguo que ya tenía Berserk. Se nota también el punto de que a Miura le gustaba mucho el tema mitológico y esto viene por lo siguiente. Y bueno, desde luego que yo lo recomiendo, tanto si os gusta, yo sé que aquí por ejemplo Vato es muy fan de Berserk, yo creo... píllatelo cuando puedas porque yo creo que lo vas a disfrutar, pero claro, ya que no nos escuchéis, pues eso, tened en cuenta que pues un experimento que bueno, bastante más acertado en mi opinión que Gigantomaquia, y eso que Gigantomaquia es un tomo que empieza y que termina, tomo único, pero que al menos empieza y termina. Duranqui me ha gustado mucho más. Ahora, casi tan o más interesante que Duranqui es, hablando de la edición de Panini, lo que viene después, porque lo que viene después es otro proyecto inacabado de Kentaro Miura que se llama Amazonas, que a mí ahí sí que he pensado yo que digo, buah, esto podía haber sido brutal. Kentaro Miura metiéndose en el isekai, ya lo tienes, o sea, ahí te está Kentaro Miura haciendo un isekai. Pero lo que más mola de este proyecto de Amazonas es que no es como Duranqui,
que pues tienes los capítulos dibujados, estructurados, tal, tal, tal. O sea, tú te los lees y ya está, ¿no? Lo que ha estado muy guay aquí es que Panini ha traído el proyecto de Amazonas tal y como lo presentó Kentaro Miura a la editorial. Es decir, con tu sinopsis, fichas de personajes, bocetos y el propio guión de Miura contándotelo como si fuera una obra de teatro. En plan de personaje tal, guión, no sé qué. Y lo que mola es que es como si tú leyeras una novela o un libro que mentalmente pues te vas haciendo la... pues eso, la... las imágenes de la historia, y como encima tenemos bastantes bocetos de dibujados por Miura que son una pasada, pues te mete todavía más. Pero claro, aquí tenemos también como unos 4 capítulos más o menos, que es lo que le dio, y hasta aquí pues da pena cuando lo lees, claro, porque es lo que le dio tiempo a desarrollar a Miura, ¿no? Y bueno, pues te cuenta pues lo que sería pues unos, sí, 4 o 5 capítulos. Y bueno, pues este Isekai es la historia de un chaval. Esto se supone que iba a empezar. Ya os digo, el proyecto se llama Amazonas. Esto iba a empezar en la época actual con un chaval de instituto que es, pues, no afeminado, pero sí que tiene rasgos más, pues, más delicados, más femeninos, ¿no? Al menos es como lo describe. Vamos, que se le podría describir con una mujer, se supone que es como muy guapo y tal. Entonces le pasa algo que le hace retroceder a la época de las antiguas guerras griegas. Hablo de la época de Aquiles, de Jerjes, de los 300, la batalla de las Termópilas, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que al retroceder en el tiempo, conoce a estos personajes de la Grecia antigua, que son todo mujeres, porque eran amazonas. Hay que recordar que las amazonas, a los hombres les condenaban a muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es la premisa, esto es al principio. Le confunden con una mujer. Entonces como que el tío aparece en medio de una batalla, tal, y conoce a las protagonistas. Y al final, pues, se lo llevan con él. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que este chaval es un gran aficionado a la historia antigua, pues de Grecia, de los fenicios, etcétera, etcétera, y también de la guerra. Por lo tanto, entiende de estrategia, entiende de armas y tal, pero sobre todo de estrategia y de batallas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuenta con todo el conocimiento de, pues, de la ciencia, del desarrollo armamentístico, de todo. Entonces, pues, es básicamente, iba a ser la historia de cómo este chaval ayuda a este grupo de amazonas en los retos o en batallas que se les iba a presentar, como pues dándoles consejos sobre estrategia, sobre desarrollo de armas, un poco también la relación que iba a tener pues con los distintos personajes. Y no da tiempo a más, porque eso era un proyecto, se queda ahí, y entre lo que molan los dibujos, entre lo que promete la historia al principio y en lo que sugiere que iba a pasar, porque además es que te adelanta, en los próximos capítulos pienso, dice Miura de puño y letra, pienso desarrollar esto, esto, esto y esto, tal, porque claro, él te adelanta porque es un proyecto que tiene que presentar a los editores. Y lo que digo, te queda otra vez la sensación de, joder, cómo mola lo que acabo de leer, qué pena que quedara así, y un poco la esperanza de que ojalá que un día Estudio Gaga pues pueda tirar de este proyecto, mejor dicho, y que ojalá que se pudiera desarrollar más. Pero claro, es que lo que hay es lo que hay. No dio tiempo a más. Y lo he disfrutado mogollón. O sea que... Y es una forma distinta de leer un manga. Porque tienes bocetos, un guión como tal. Y bueno, te mete bastante en la historia. Uh-huh. Y lo recomiendo mucho. Y hasta aquí un poco las impresiones que he tenido de Duranki. Un doble tomo inacabado. Un tomo editado por Panini, que de hecho ha salido en varias ediciones y lo han editado conjuntamente con el 41 de Berserk, o ha salido a la vez que el 41 de Berserk, que es el último tomo que hizo Kentaro Miura antes de fallecer. Uh-huh. Lo has leído tú también, Fae, ¿no? Sí, bueno, me falta el final. Yo la parte de la Amazona no me la he leído. He leído la parte del... de Duranki. Del Duranki. Vamos a llamar el Duranki porque creo que sale la portada. Yo no me acuerdo el nombre. Su algo. Sí, a mí, hombre, es verdad que, jolín, que es un coito interrupto, que no termina la historia, jolín. Te queda con las ganas de saber más.
Es verdad que el dibujo del Miura, este ya último que tenía, es que es una delicia. Tiene una cantidad, bueno, vamos a meterla a ella y a su ayudante. Es una delicia. Eso tiene una cantidad de detalles. Según unos seres ahí como mitológicos, unos dioses, el dios de la cascada, que tiene un ojo así redondo, grande, la barba así que es del agua. Buah, que eso es, vamos, para deleitarte ahí con ganas, ¿eh? Y los detallitos con salir campo, con 200 animales, no sé qué, con 4.000 personas. Eso es precioso, ¿eh? Y me está gustando mucho, mola mucho cómo crea ese universo, ¿no? Con su propio, que estás viendo, que lleva poquito, pero que tiene su propio lore vastísimo que puede tirar por donde le salga los huevos, colega, que está muy interesante. Y tiene luego muchas ideas muy, muy certeras, que están muy guapas. Vamos, el niño, cuando se empieza a relacionar con otros chicos, no sé qué tal, como vemos cómo descubre cómo crea una balleta, ¿no? Como deslumbra por al final, no por su fuerza, sino por su inteligencia, todas estas cositas tan guay. Y el dibujo, eso, que es una maravilla, un monstruo que sale casi al final también, que es maravilloso también, que eso es. Todas las escamitas, no sé qué, unos primeros planos, luego para que parece que te va a comer el bicho a ti, que va a salir de la página. Está muy guapo, está muy guapo. Está bien, pero es una pena que no esté terminado, pero bueno. Siempre, esto no es muy habitual tampoco, que no llegue en manga. Sí. Esto es porque él tiene la fama que tiene el colega del Kentaro Miura, que tenía, bueno, que tiene. Y si no, vamos, obra inacabada de autor, yo, no una cosa que se estire mucho, ¿no? Porque evidentemente una cosa que no tendría mucho sentido, claro, porque claro. Al final, ¿cómo te contarte un cuento hasta la mitad? Yo tuve una sensación muy parecida cuando leí Serafín. Que, joder, tenemos a los maestros que tenemos ahí, ¿no? A Mamoru Oshii y a Satoshi Kon. Pues era una sensación muy parecida, que te lo terminas y dices, joder, qué pena, es que aquí se podía sacar oro, macho. Pues por eso no me lo pillo. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena, merece la pena, porque en el caso de Serafín, por suerte, termina en un punto que dices, vale, ok, va a haber a partir de aquí, pero Duranki es que es como clac, pero por lo menos Duranki sí que termina, o sea, el último capítulo de Kai de Duranki por lo menos termina como tal, y dices, vale, ok, pero aún así merece la pena, ¿eh? Merece la pena, aunque da, pero más da para completistas, ¿no? O gente que sean fan de verse, una persona que no le gusta mejor verse y tal, lees un tomo con una historia que no está acabada, ¿no? más bien yo creo que es para fans, sí. Es por completismo al final, por tener más cosas. Hombre, el dibujo es que una delicia, que eso es la hostia. Pero claro, a nivel de historia te quedas como, ahora vamos a empezar lo bueno. Ah, pues no, porque hasta aquí hemos llegado. Lamentablemente. Claro. O sea, que si te lo vas a leer, pues claro, tienes que tener presente, ¿no? Tener conciencia de que, pues, lo que hay es lo que hay. Yo es que no sabía que se cortaba eso, ¿eh? Me ha dejado. Uf, qué bajona. Pues ya te digo, cuando te lees lo del proyecto de Amazonas, es lo mismo, tío. Te da la misma sensación, en plan de qué pena. Bueno, ya sé que lo repito como, mucho, pero. Es como decimos, es un poco tomo para fans. Porque, claro. Para ver la proyección, ¿no? O el futuro que podía tener otra historia más de Miura y para completistas. Igual que tienes la novela de Berserk o el manga de. El libro de personajes o cosas de estas. Claro, porque la novela pasa lo mismo. La novela es un spin-off en un punto muy concreto del manga. Que claro, que si no te has leído el manga, pues no. Mola mucho, pero si no tienes el contexto de toda la historia, pues dices, ¿esto de dónde viene, no? Bueno, pues Duranki, la obra que nos ha traído el invitado nuestro primer invitado a Jojo Takus, Cooper. Una obra que edita Panini. Y bueno, si queréis vamos a por la última, que era el Tú la llevas, que Leo me lanzó en el anterior programa. Vamos a por la obra del Tú la llevas, que es Descubriéndonos despiertos, crecimos con trastorno del desarrollo, editada por Odaiba Ediciones, de la autora Monzusu. Esta obra, como digo, es de la mangaka Monzusu. La primera obra que se edita en España suya. Trata de 9 historias cortas o autoconclusivas, digamos de alguna manera, que están centradas cada una en una persona distinta y un caso distinto dentro de los llamados trastornos del desarrollo.
fue publicada originalmente como webcomic en la página web que tiene la autora, Monzusu, en 2015. Luego la editorial Takeshobo le vio posibilidades y la recopiló en un tomo que salió publicado en 2018. Y posteriormente fue Odaiba, que la editó en España en 2021. La autora, Monzusu, está diagnosticada con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y se le daban, como comenta ella en alguna ocasión, pues eso, que siempre se le han dado mal las relaciones personales, el comunicarse con otros. Y esta obra le inspiró, o sea, o se lanzó a hacerla en el momento que se enteró de su diagnóstico, cuando se enteró ella de que tenía TDAH, pero también, curiosamente, se enteró porque se lo habían, a su hijo, su primogénito, le habían detectado al año y medio trastorno del desarrollo. Y al investigar sobre ello y estar tirando, reunirse con psicólogos, leer libros y tal, iba viendo que, ostras, esto me pasaba a mí de pequeña, y esto también, y ¡ah! Ostras, a ver si voy a tener yo. Y al final le acaban diciendo que sí, que ella tenía un TDAH no diagnosticado en su momento. Con toda esta vorágine de información y de que se le vino un poco el mundo encima cuando se enteró de todo esto, quiso estudiar todavía más, investigar, ver otros casos, informarse de gente que se había enfrentado a estos problemas. Y llegó a recibir muchas cartas, a hablar con, entrevistarse con otras familias y otras personas que tenían problemas similares. Y se puso a reunir todas estas historias y es cuando empezó a serializarlas de alguna manera como webcomic en su blog, en su web. No sé si en algún momento le habéis echado un ojo, pero suele hacer en su blog, suele hacer unas tiras cómicas con unas cuantas viñetas y suele ir contando cosas de su día a día. Entonces empezó a hacer estas cosas también con las historias que le contaban otras familias y de ahí surgió este manga. ¿Y qué clase de...? Ay, perdona, Bato. Sí, ahora termino. Si es por dar un poco... Sí. Aparte de este manga, la autora es más conocida o reconocida o tenía cierta trayectoria editorial por haber escrito o tener una serie de libros publicados por Kadokawa sobre su trastorno y el de su hijo y este tipo de problemas y los retos a los que se enfrentaba diariamente. Pero libros de... No cómic, no manga, ¿no? Porque de hecho, tal y como hablaremos luego, su estilo es muy, muy simple. Es un poco... como muy digamos muy cartoon, incluso más cartoon. Oh. Vale, muy simple, muy simple. Y entonces se le ve que esta autora lo que se le da bien es contar cosas y entonces lo que hizo es que tampoco se le da mal el dibujo, le puso unos dibujos a esas historias. Como digo, tiene un blog que actualiza bastante y de hecho si os metéis hoy, veis la última historia que han colgado y cada post va publicando 4 o 5 viñetas de algo que le ha pasado a ella, su hijo, alguien de su entorno, una familia que le ha contado, otra entrevista. Y todo esto es lo que dio lugar a este manga. Como digo, son 9 historias. Empieza por la suya propia, hablando de cómo se enfrentó al diagnóstico de su hijo, cómo vio a raíz de estar estudiando este caso y vio que a ella le pasa lo mismo, y el resto de las 8 historias son distintos casos con distintas problemáticas y distintos trastornos del desarrollo. A ver, hay un glosario incluso al principio que nos habla de el TDAH, ¿no? Sí, habla del TDA, habla del DEA, que son las discapacidades específicas del aprendizaje, habla del TEA, habla de pues eso, de distintos trastornos del espectro autismo, el autismo, el síndrome de Asperger, pues habla de muchos casos y cada uno es distinto, le afecta de manera distinta y sobre todo es curioso descubrir perdón, cómo lo descubren esas personas, cómo se enfrentan a ello y cómo acaban siendo
adultos funcionales desarrollándose en una sociedad. No, eso es lo, yo creo que es lo más importante de este manga, ¿no? Cómo nos acaba contando que estas personas acaban superando estos problemas y acaban siendo otra persona más en esta sociedad, a pesar de todas estas dificultades a las que se enfrentan. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que veamos y la visibilidad que da a algo que cada vez, creo, está mucho más presente en nuestras vidas. Cuando seguramente todos los que nos estáis escuchando y vosotros rondamos ya, pues eso, rondamos la cuarentena y la cincuentena, y cuando éramos pequeños había uno en clase que era el rarito, el callado, el que no hablaba o tal, y ya está, y no se decía más. Esto ha evolucionado en que en aquella época no se hablaba de esto. Ahora que ya somos padres, ya conocemos más de más cerca o más lejano o en nuestro círculo de conocidos este tipo de problemas. Ya se diagnostican a estas edades. Y entonces este manga ayuda a visibilizar que, ostras, esto es muy habitual. Muy habitual, me refiero, no es que le pase a todo el mundo, pero me refiero que es muy habitual que pase y que estas personas se tengan que enfrentar a estos retos. Y existe este problema y la neurología, la psicología y la psiquiatría pues han avanzado y ya se pueden detectar y tratar con más atino que hace, claro, 30 años. Claro, porque una de las cosas que te explica muy bien el manga es que la gente que rondamos esta edad, 30, 40 años, se están dando cuenta ahora, hoy en día, de que tienen este tipo de problemas y han crecido con este tipo de problemas como el que va a hacer una carrera y va con un pie cojeando, va la pata coja y tiene que hacer mucho esfuerzo más para conseguir ponerse al mismo ritmo que los demás. Y siempre ha estado luchando para estar al mismo ritmo que los demás y ha estado diciendo, ¿qué pasa? ¿Es que soy inútil? No. Claro. He estado con una mano atada a la espalda cuando los demás tenían sus dos manos. Y entonces se dan cuenta en ese momento y decir, ostras, que no soy yo. O sea, que no es que no sea yo. No es que sea un inútil. Es que, de hecho, lo he hecho mejor. Me he esforzado más que los demás. Porque tengo este trastorno. Entonces, eso es lo que más me ha gustado del manga. Que visibilice ese tipo de problemática o de situación o de, no sé cómo explicarlo, como de realidad, ¿no? Que visibilice ese tipo de realidad, que la tenemos más cerca de la que pensamos. Yo lo que quería preguntaros... Dispara, venga. Es, bueno, no sé si te quedaba añadir algo antes de... Sí, quería hablar un poco del estilo. Por ese lado es lo que más me gustaba. Por otro lado, quizás se le nota a la autora que no es una mangaka habitual que cuente historias, que narre. Y me da la sensación que muchas de las historias son como viñetas una detrás de otra, como un guión de alguien que te escribe y te dice, me pasa esto, esto y esto, y ella hace cinco viñetas que aunque la siguiente no tenga relación con la siguiente, y es como, no es una historia contada y narrada, como es una sucesión de hechos. Como que no es un cómic, ¿no? El lenguaje del cómic no lo domina. No, se le nota que no domina ese lenguaje y es como una sucesión de hechos o de situaciones, punto. Como de si fueran viñetas de un periódico y que al final las ha juntado todas y ha hecho un manga. Es como si fueran viñetas inconexas una con la siguiente. Pero que en sí mismas esa propia viñeta ya tiene su significado y tiene su explicación. Pero igual la siguiente es otra situación completamente distinta en otro ámbito de esa persona. Es como que te va contando. Entonces, cuesta a veces un poco ese hilo narrativo. Es como ir un poco como a trompicones, ¿no? Eso me parece un poco dificultoso. No tanto el estilo que hemos hablado antes, de que se nota que la mujer es que dibuja como dibuja. Pero no me pareció tan problemático. Igual a otra persona puede abrir el manga y decir, joder, esto está mal dibujado. O esto... No, a mí no me pareció problemático. De hecho, me pareció agradable, un dibujo agradable para contar un problema o un tema serio. No es lo importante en este el dibujo, no es lo importante de este manga al final. Es otra cosa, se centra más en otra movida.
Me parece muy bien cómo explica ciertas cosas. Es muy didáctica, muy aleccionadora, cómo las explica, cómo va metiendo fichas, como, digamos, como fichas de personaje, donde después de cada historia te coge a esa persona y te dice: mira, a esta persona le pasa esto, 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 se medica así, se medica así, y ha conseguido, y ahora mismo hace no sé qué. Pum, como fichas de personaje o tal. Me parece muy bien, está muy también muy interesante el principio, donde te cuenta ella con una carta a dos páginas, te cuenta su situación. Sobre todo, creo que tiene un interés, sobre todo, la obra como aleccionadora para abrir los ojos a una realidad que tenemos mucho más cerca de lo que creemos. Adelante. Cooper, pregunta. Yo quería preguntar, como no tengo muy controlado este tema, y creo que no he conocido muchas personas que pudieran tener esta, que lidie con esto. Y lo que me intriga mucho saber es que, más o menos, tampoco sin spoilear mucho, ¿a qué tipo de problemas normalmente se enfrenta a esta gente? Más o de menos, todo, para tenerlo un poco más claro. De todo, sobre todo... Concentración. Yo creo que sobre todo lo que más les afecta es sociales. Bueno, también, claro. Vivimos en una sociedad en la que el ser humano tiene que relacionarse con otros. Y que nos, entre comillas, nos obliga a relacionarnos para vivir en sociedad, porque vivimos en sociedad. El ser humano es un animal sociable, ¿vale? No es un lobo que iba en la montaña solo, caza y a tomar por culo el resto, no me da igual o tal. No, somos un ser sociable. Tienes que ir al trabajo y relacionarte con otros, tienes que tener una familia y relacionarte con ellos, tienes que tener unos amigos o un grupo de conocidos y relacionarte con ellos. Amistades, entonces... El oyente Hikikomori ahora mismo está diciendo, sí, hombre. Sí, pero es que incluso el Hikikomori tiene que... voy a decirlo más. Tiene que comprar a alguien lo que sea, tiene que llamar al teléfono de no sé qué para que le entregue no sé quién. Entonces, al final tienes que relacionarte de una manera a otra con otra persona, porque vivimos en una sociedad. Y yo creo que uno de los mayores problemas que se enfrentan es no saben cómo relacionarse, no saben cómo leer situaciones. Cómo leer situaciones, cómo interpretar. Cómo interpretar a la otra persona, si te está diciendo algo para bien, algo para mal, si te está regañando, si te está no consiguen muchas veces leer el ambiente, los giros de las palabras, el doble sentido, el sarcasmo, todo esto no pueden porque no lo codifican. O sea, y no lo entienden, entonces son muchas ocasiones son mucho más literales de lo que queremos. Imagínate que tú tienes un niño que hace algo mal, sí, y tú no le puedes regañar porque él no entiende que le regañes. ¿Cómo le explicas a un niño que algo no lo debe hacer si él no entiende el no? Claro, tiene que haber alguna otra herramienta. Tiene que haber alguna herramienta, ¿no?, para hacerle entender lo que tú le quieres transmitir. Lo que pasa es que es un abanico tan grande, es lo que, vamos, yo no tengo nada que objetar porque creo que David lo ha explicado perfectamente. Es un mundo que cuando entras te das cuenta que detrás de la puerta hay un campo de fútbol. Hay un espacio tan grande de tantas cosas, de tantas variables, de tanto trabajo, sobre todo, que esta gente trabaja muchísimo. O sea, ya no es solo trabajo de la persona en sí que tiene el trastorno, sino de todo el círculo que les rodea. Que esto es una cosa que no lo puede llevar a cabo la persona que lo tiene. Y luego, sobre todo, una cosa que es muy importante y que también aprendes con este manga, es que el espectro o el ámbito de los trastornos puede ser tan amplio, porque cuando hablamos de síndromes de como estos, del Asperger o tal, o los TDA o no sé qué, tú te imaginas a la persona realmente una persona que tú, nada más verla, dices, esta persona tiene algo. No,
de verdad. Es que hay muchas personas que igual las tienes al lado y no lo sabes. Y no lo logras y no lo consigues identificar. Porque tienen un igual un TDAH tan mínimo que no se les. Que no se les ve en la cara o no se les ve en la gesticulación. Pero ellos por dentro lo están pasando fatal. Uh-huh. O sea, son conscientes de que. O no, lo están pasando mal porque no saben relacionarse contigo y lo están pasando mal simplemente por. Claro. Y porque les has parado en la calle y les has preguntado que cuál es la calle Alcalá. Y lo están pasando mal porque no saben relacionarse con otros. Igual tú no se lo lees. Y porque no es la persona autista de que no hable, que se quede en una esquina. No, es que el tema, lo que descubres que en este manga es que el espectro es tan amplio que hay gente que puede ser autista y prácticamente no relacionarse con otros porque viven como en su mundo solos. Como personas que tú las ves y te parecen de lo más normal del mundo, normal, que yo puedo estar metiendo la pata mucho y pido disculpas por adelantado a todas las personas que sufran estos trastornos más de cerca, ¿eh? Pido disculpas ahora por adelantado, segunda, tercera, mil veces. Intento pisar con mucho cuidado. Así que si digo algo malo o tal, disculparme muchísimo. Intento utilizar las palabras más adecuadas. Pero, a lo que iba, sobre todo lo que te enseña este manga es que puede haber el rango de afectación, decirlo de alguna manera, o del rango de que el trastorno sea mayor o menor, es tan amplio que puede haber personas que tengan muy poquito, pero ya les jode la vida. O les jode en ciertos aspectos de su vida, tío. Y es alucinante eso que eso ya se diagnostique. Entonces, esas personas que igual tú hablando de cara a cara o ellas han vivido toda su vida sin saberlo, que ahora ya lo hacen y pueden tener ayuda. Pero porque mejoran, físicamente, claro, y porque físicamente o porque de primera vista es muy difícil identificarlo porque tienen muy poco, pero tienen algo. ¿Sabes? Entonces, este manga en ese aspecto a mí me parece muy aleccionador para abrir mucho los ojos. Te abre los ojos sobre este tipo de temas. Y ahora me gustaría que los demás hablaseis. Yo me lo leí también y tal. Me parecía una propuesta interesante cuando ya vi un poquito de qué iba y tal. Cosa positiva. Me parece muy guay que se trate ese tema en un manga. Como hemos dicho una y mil veces, hay un manga para cada uno y por suerte la cantidad de ideas para tratar en unas cuantas páginas de papel envueltas con una página más gruesa, más dura, es inabarcable. Y que se trate este tema me parece algo bueno, algo positivo, y porque por desconocimiento hay mucha gente que no sabe que existe este tipo de problemática y, jolín, por lo mejor pues este es su primer contacto, ¿no?, con este tipo de patología o de síndrome o de... Yo soy sanitario, pero tampoco me especialidad esta, o sea que tampoco... Yo también meteré la pata, ¿vale?, seguramente. Pero bueno, el caso, me parece muy positivo, me parece guay. Bien, ahora, ¿qué es lo que no me ha gustado del manga? Bueno, no es que me haya gustado o no me haya gustado, sino que lo veo que al final es un tratamiento que está dando un poco como el diario de Patricia. Son casos individuales, ¿no?, de experiencias vitales de personas que son conocidas de la autora, ¿no?, o que ya ha conocido a través de su webcomic este. Y son experiencias, ¿vale? Entonces hay que tomarlo como lo que es. No nos están dando tampoco una visión médica realmente de especialistas, de facultativos que traten este tipo de síndromes. Son ejemplos de individuos que, por supuesto, tienen su conocimiento de lo que les pasa. De esto realmente es como descubren ellos que tienen este tipo de afección. Por supuesto, saben más que una persona que no tiene a nadie cerca o que no lo vive en primera persona. Te hace que tú sepas que existe ya, con lo cual, como lector, es positivo. Pero no estamos tratando... O sea, no es un documento... de alguna forma que sea, o sea, de alguien, de un especialista que te está contando de qué va esto, qué es lo que hay que tomar. De hecho, cuando vemos a cada uno, pues mira, pues este, yo qué sé, el primero que ha abierto aquí, el caso de Jairodo, diagnóstico TDAH, ¿no?, medicación, estratera, ¿no?, te hablan mucho de la medicación que toma antes que cual, pero tú realmente no, como lector, yo que esto no lo tengo quizá o ajeno o de refilón,
pues digo, guau, pues entonces esto se tratará con estratera, este tipo de patología que tiene esta persona, pero luego ves que no, que cada persona pues tiene un tipo de tratamiento, que a algunos le va bien, a otros no. Pero bueno, y lo que estábamos diciendo, el dibujo es lo que más me nombró aquí, porque no va a ser un clon, y a mí se me ha atragantado un poquito, mira que finito el tomo, pero se me ha atragantado un poquito ya a mitad, al final, a nivel de lectura, de entretenimiento, se hace un poquito ya duro, porque al final no dejan de ser historias que siguen un patrón muy, muy similar, ¿vale? Cierto, estoy totalmente de acuerdo. Se diagnostican, se lo tratan, descubren que puede vivir su día a día más o menos bien. Y se hace un poco cansino. Yo ya cuando iba por la mitad, tres cuartas partes de esto, digo, joder, ¿cuánto me quedan? Porque era todo el rato y luego muy repetitivo. Estoy de acuerdo. Creo que das en el clavo en definirlo como un diario de Patricia, porque al final es eso, es como casos, uno detrás de otro, que cada cual es de su padre y de su madre, por decirlo de alguna manera, y que no tienes que tomártelo como algo, como una lección de vida. Como algo, ¿no?, categórico, ¿no? Como algo al final que sea... No, salvando la distancia con diario de Patricia, que sin sensacionalismo ni apoyo ni vinagre, ¿eh? Son cosas que te... casos distintos uno de otro, que es, te lo tienes que tomar como eso, una historia que te cuentan de alguien que le ha pasado eso. Ya está. Alguien que cuenta su experiencia. Exacto. Estoy muy de acuerdo en lo de que se te atraganta, sobre todo cuando las historias son como muy similares una de la siguiente, de que de pequeño era raro, le costaba el colegio, que cuando llegó a la universidad encontró a alguien que no sé qué, o encontró alguna manera de cómo superarlo y luego se dio cuenta de que tenía un trastorno cuando era adulto. Casi todas las... Esa, cuando la lees la primera, cuando la segunda, la tercera, dices, ostras, otra vez una historia igual. Cuéntame algo diferente. Y entonces cuando llega alguna diferente, que a mí me gustó mucho, como la del padre y la hija. Que el padre no se relacionaba bien con la hija. Que los dos tienen... Y que le grita. Y que le grita y tal, porque él tiene también un TDA. Y él también tiene un síndrome de Asperger. No, es que no me recuerdo. No, porque él tiene Asperger. Él tiene Asperger y la hija también tiene un TDA o algo así. Sí. Y claro, los dos... tiene ese problema de relacionarse. Entonces, él como padre no sabe cómo relacionarse como un niño. Y el niño no entiende, como decía bien Leo, la literalidad o las regañinas o las órdenes. Y entonces te cuenta una historia de que una mujer se ve entre dos mundos diciendo, ¿qué hago yo para conseguir que mi marido se ve bien con su hija? Porque en el fondo se quieren y no se están dando cuenta que los dos son iguales y tienen el mismo problema. Que si se diesen cuenta, se podrían ayudar mucho uno al otro. Entonces, esa historia a mí sí me gustó mucho porque era darle una vuelta de tuerca a las otras, que las otras siempre eran alguien que se encontraba con un problema en la adolescencia, no sé qué, hasta que se lo diagnosticaban. Este era diferente y era una mujer lidiando con eso. Lidiando con el marido y la hija. Está muy, muy, muy largo. Muy, muy, muy largo. Yo no, yo me lo he leído. De hecho, yo lo compré a posta. Pues ya os digo, yo tengo un caso parecido muy, muy, muy cercano. Y lo compré porque me llamó la atención. Digo, un manga sobre esto. Estoy de acuerdo con Fain, que llega un momento que se hace demasiado repetitivo. Vale, puedo entenderla a ella que quieres poner los casos que la llegan, pero es cierto que a lo mejor podrías coger algunas variantes más, que las hay. Hay algunos casos. También estoy de acuerdo con que yo, por ejemplo, no hubiera indicado la medicación con tanto detalle. No, toma esto, toma lo otro. Muchas veces no es cuestión de medicación, no es cuestión de trabajo, es cuestión de prácticas, de rutinas, de sistemas de educación en casa y luego en el colegio, más que una medicación. Además, que tener mucho cuidado con el tema de poner una medicación en un manga, que te lo puedo coger otra persona y dice, ah, yo lo tengo, lo consigo y me lo tomo. Y ¿sabes qué pasa en ese aspecto que estás diciendo? Que Japón tiene una sanidad que bebe un poco del sistema americano. Que el sistema americano son... bueno, Fae me puede corregir si la estoy cagando. Yo pero no el sistema americano es mucho... Sé que capitalismo y... Sí, no, pero es que es muy similar a la americana, que es, cuando hay un problema, a medicar. Y paga, y que, paga, y que, paga, paga. Y pagar, paga. Claro, pero por eso, por hacerla negocio, me refiero. De manera... Porque tienen que yo recuerde sanidad privada en Japón. Igual tiene un sistema similar al americano. Sí, completamente.
Hay una, sí, hay una cosa que... No, simplemente ya os digo que poco tengo que añadir. Me encanta, por ejemplo, el detalle que te dan de que hay una pegatina en Japón para determinar las personas que tienen este síndrome y que no aguantan el ruido. Te autoetiquetan y dicen, yo llevo cascos, pero no porque no te quiera escuchar, sino porque es que el ruido me atrona. Cosas así que lo tienen muy definido, pero en cambio luego te encuentras, por ejemplo, ella misma lo dice, que en Japón la gente con estos trastornos está como mal vista, pues está siempre, se le hace un poco de vacío. Sí, entonces, pero me imagino que sociedad sepan... que tienen ellos allí, claro. O sea, no es... Claro, porque ellos allí, una cosa que llevan muy mal es el hecho de, ¿cómo diríamos?, estorbar, entre comillas, ¿no? Es como que, oh, no quiero molestar. A cualquier cosa que parece que, yo que sé, o que vayas a pedir un favor o ayuda o lo que sea, es como que no lo hago, no vaya a ser que esté molestando, incomodando o, digamos, sacarle de su rutina o de su zona de confort en ese momento, ¿no? Entonces, la diferencia es que ellos... Entiendo por dónde va. Ellos no son en su cabeza no es yo voy a molestar, sí. Por eso digo que esto es complejo de narices, porque ellos no ven... O sea, tú sabes cuándo vas a molestar, pero ellos no lo ven. Un Asperger... El típico chiquillo que empieza a gritar, claro, en el supermercado, porque quiere una, exacto, cosa, tú no se la vas a comprar, y está, claro, llorando, está gritando, eso en Japón, y oh, qué niño más maleducado, ¿sabes? Estuve yo en Francia con los míos hace ya unos años, y en un pueblo perdido que tengo un colega que iba allí, y mi niño, pues son muy movidos, ¿vale? Y hacen mucho ruido, y allí me decían que eran... Jolín, qué ruido que hacen los niños españoles, no sé qué, diciendo, madre mía, y están aquí bien. ¿Sabes? Que al final el factor cultural este de nosotros porque somos muy así, y parece que se diluye un poquito más. El chiquillo que está gritando que no sé cuánto. Pero los países estos tan sosegados, tan pausados, en los que no se puede dar una voz más alta que otra, hombre, un chiquillo esto que te empieza a gritar. Un chiquillo de esto, vamos, entiéndeme. Y cualquier niño que empiece a gritar o lo que sea, que aquí es el pan nuestro de cada día, incluso los que no tienen este tipo de trastorno, pues ya es tú. Y no tan chiquillos, que yo he estado. Sí. Hasta hace. Te podría decir cualquiera de los que fuimos a Angulén, y cuando estábamos en los restaurantes nos dábamos cuenta al rato de que éramos nosotros los que estábamos gritando, los españoles, y montando follón, siempre. Los otros son como más tranquilos, más delicados. Sí. Mm. Eso pasa. Y no sé, Leo, tú me la recomendaste, ¿no? Sí, a ver, yo es eso. Yo la vamos, llegó a mí por eso, porque me interesa mucho el. Yo tengo un caso muy cercano y me interesa ver. Y me sorprendió que hubiera un manga sobre esto. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo. Bocadillo grande, pero con un montón de texto. Es muy denso. Por eso lo de alguna historia que se te atraganta un poco. Yo se lo llamo efecto máquina baja. Es muy denso, requiere de atención. Pero claro, como estás un poco más sensibilizado en mi caso con todo esto, pues claro, me descubre cosas, me llaman la atención cosas como cuando en una historia ella, la madre que tiene una niña con TDA o un niño, no me acuerdo, le hace que mire el reloj. ¿Por qué? Porque ese detalle, esa tontería, que parece una tontería lo del reloj, no os podéis imaginar lo que es. O sea, realmente hay trastornos que la hora para ellos es su manera de vida. Viven en torno a un reloj. Y si tú dices a una agenda, cuatro, ¿no? A una agenda. Si tú dices a las 4, es a las 4. Ni es a las 4 menos 5, ni a las 4 y 5. Es a las 4 en punto. Son personas que viven en la literalidad 100%. Es decir, claro, si tú dices que a las 4 vas a ir a comprar un helado, ellos no entienden que vas a las 4 y 5 y les compres un bollo. Claro, y si tú, por ejemplo... Drama. Y si lo voy a decir, por ejemplo, haciéndolo como muy banal, pero, por ejemplo, a una persona con TDA que ya más adulta, por ejemplo, le dices aquí estás un poco así, conversación casual, de cachondeo tal, y a lo mejor le dices, joder, qué cabrón eres. A lo mejor se lo toman
como que de verdad le estás insultando, como que de verdad no, han hecho algo malo. Mira, como yo te, voy a decir una cosa que se me acaba de ocurrir que igual lo entiendes mejor. Venga. Nosotros hacemos siempre una broma, ¿no? Los que somos frikis y coleccionamos, siempre hablamos del TOC, ¿vale? Sí. Cuando coleccionamos y que tienes una colección y que un número se va un poquito más abajo. ¡Joder, el TOC! No sé cuántos. Sí. Que tú dices... Al final es una tontería, ¿no? Un número más arriba, un número más abajo, que igual sí. Tengas los tomos y el tomo 5, el 5 esté un poco más arriba que el 4 que está al lado. Sí, o que el blanco del lomo en uno es un poquito más oscuro. Ay, sí, más, tal. No, hablamos del top, pero al final lo decimos como, bah, es que al final es un manga y ya está. Bien. Estas personas son tan literales y ese toque es tan real y tan literal y vuelvo a pedir disculpas si estoy metiendo la pata o tal. Sí, esta obra te hace... Te hace entender que ese toque es real o que ese problema, que ese número 5 esté un centímetro por encima, les hace estar rayadísimos y decir, esto no puede ser, es que esto es porque lo han hecho porque me quieren joder a mí, porque esta obra no se han interesado en ella y porque es una mierda y porque... No. ¿Me explico de alguna manera? Sí, Cooper, sí, que sí, que son muy... cosas que igual nosotros al final... Por el contexto, las acabamos minimizando o entendiendo que tienen que ser, ellos tienen que ser. Sí, las relativizamos más, pero ellos. Ellos no entienden quizás del contexto, no entienden de los dobles sentidos, de tal, y tiene. Y les sacas de ahí y buf. Se montan pollos y no pueden vivir. Y dices, no puede ser. Son como muy. Esto digo ejemplos que ves en el manga, ¿eh? En general hay muchos casos de tipo de con este trastorno. Claro, yo he puesto... Esto es amplísimo y esto... Claro, le he puesto el ejemplo del TOC porque es algo que como coleccionista que se bromea sí, y se que entiende... Sí, que todos somos... Que... Sí, o lo típico de, oh, pues tengo dos números de una edición, el otro no, tengo que tenerlos todos de la misma edición, no sé qué, tal, en fin. Pues cosillas del frikismo. Pues para ellos sería, pues para esto que para ti es algo simplemente tal, para una persona un problema así... Sería el mayor problema de su vida. Eso, o esto es lo que al menos yo he conseguido igual entender de este manga, ¿no? Que entendamos que hay personas que les cuesta mucho tirar adelante porque encontrarse con estas, para nosotros y quizás nimiedades, para ellos son trabas muy, muy importantes para el día a día. Y para vivir en sociedad. Sí, ya no te digo si se encuentran un problema más severo que a lo mejor a nosotros también, pues ya sí que nos preocupa, pues a lo mejor ya ellos ni te digo, claro. Perdón. Pues como decimos, esto lo he editado Daiba, tiene un tamaño Kanzenban, tapa blanda, sobrecubierta, unas 184 páginas. Y si no me falla la memoria, Luis, que tú las compras recientemente, que eran 9,90 o algo así, ¿no? ¿Puede ser? No, me parece que me costaron 8 pavos, una cosa así. Yo la compré en la página de Japan Weekend, de Odaiba. Estoy mirando, estoy entrando en la web, porque el precio sí que no me lo había apuntado. Ah, mira, más barato todavía lo que pensaba yo. 7,60. O sea, encima es una obra que tiene un precio muy, muy ajustado. Es verdad que no llega a las 200 y pico páginas, igual son 100, como decimos, 180. Tiene una edición bastante decente, tiene una traducción que se nota que han debido, creo, en su día yo esto lo hablé, me parece, con Odaiba. Habían tenido una asesoración de algún profesional y algún especialista para todo el tema de la traducción y poner bien los términos y ponerlo todo bien y todo correcto. Y que me parece una obra sobre todo, o sea, no es una obra que vayamos a leer y nos vaya a dejar un pozo de decir wow, no, pero sí nos puede servir un poco para abrir los ojos a una realidad que muchas veces se nos pasa de vista. Y con esto, si no hay nadie más que quiera añadir nada, podemos ir cerrando el programa de hoy, ¿no, chicos? Sí. Sí, que se nos queda larguete. Sí, y bueno, antes de ir cerrando, Cooper, ¿qué te ha parecido el de Yotakus?
Bueno, pues yo me lo he pasado genial y nada, pues me hace mucha ilu estar ya en un segundo ya Yotakus. Ojalá que pueda pasarme otro día cuando queráis. Y bueno, pues eso ya me rayo un poco porque ya soy ya Yotaku. Ya es una nueva fase. Vete acostumbrando. Sí. Bueno, chicos, un lujo, de verdad. Me lo he gozado, un placer. Muchas gracias. Pues... para no dilatar mucho más esto, pues joder, ya es que me estoy quedando sin voz, chicos. Disculpadme un momento, voy a beber un poquito de agua porque esa agua que te marcan el mono pone ahí. Anís del mono. Ah. Bueno, tengo el pollo aquí. Sale agua que Maya tiene. Luego esto Luis, o sea, Luis, igual Leo con tijeretazo. Sí, en varios sitios te ha apuntado ya que tengo el pollo, que tío, tijera. Bueno. Espera. Vale. Pues para ir terminando, pues vamos a ir con el Tú la llevas de hoy. En el programa anterior fue Leo quien me la lanzó a mí. O sea, yo no se la puedo lanzar a Leo. Mis objetivos solo pueden ser Fae y Luis. Y yo creo... He estado mirando, la obra está disponible. Son 3 tomos. Y va a ir para ti, Luis. ¿Vale? Y yo creo que por tu formación, por el trabajo de tu hermano, tal, igual esta obra, y por tu amor por Japón, yo creo que esta obra te va a gustar. Ah, me hace sentido. Te voy a recomendar Ichiefu. ¿Ichiefu? 3 tomos. Son 3 tomos editados por Norma. ¿Vale? Tienen un formato el que es un poco más grande que el Tankubon, tal, no sé cuánto. Y narra la experiencia de un trabajador en la cuando van desmontando poco a poco la central de Fukushima. Sí. Van narrando Ichiefu, van narrando, lo digo porque sobre todo tu hermano, ¿no?, tiene esa rama que viene de ingeniería. Sí. ¿No? Y explica muchas cosas de cómo se tiene que ir, o sea, él te lo explica desde el obrero que está allí, ¿no? Y te explica todo el proceso de cómo tienen que entrar, no sé qué, qué se quita antes, qué no sé cuántos. Me parece una obra también que deja ese pozo, ¿no?, que hablan muchas veces, o que nos deje algo, que nos enseñe algo. Y esta obra a mí me moló por eso, ¿no? Porque te enseña lo que pasa después del después. O sea, ya una vez, ya pasa todo el desastre, ya tal, Fukushima ya lo pararon, tal, pero ahora hay que desmontarla. Ahora hay que quitar... quitar todo ese hierro fundido y sellar, ¿cómo se también sellarlo, tal? Y los trabajos, te va explicando los trabajos, cómo esas personas tenían que trabajar por turnos, lo de los contadores Geiger, todas esas cosas. Son 3 tomos, la tiene Norma, me parece que son, cada tomo son 9 euros. Siento haberte metido en una obra de 3 tomos, perdón. Pero creo que te gustará, creo que te gustará. Es verdad que igual no es tu rollo habitual. No, pero no, que si yo conocía esta obra, no la he leído, pero sí que la he conocido de cuando ha publicado Norme y demás, y sí que es interesante por el aspecto que tiene de ingeniería, de luego también te cuenta el después del tsunami del 2011 con la central nuclear de Fukushima. Te explica cómo es el trabajar allí, cómo es el vivir allí cerca de la central. Digamos, las zonas de exclusión y tal. Es interesante. A raíz de una narrativa de un tío que está trabajando allí. Así que nada. Ya os contaré cuando lo lea. ¿Tú la llevas? Pues nada, chicos. Este ha sido el Tú la llevas. Este ha sido el Yayotakus 11. Que hemos dicho que se va a llamar... bocadillo gordo y letra grande, ¿no? Bocadillo gordo y letra grande. Under sí, algo así. Y bueno, creo que es un Yayotakus que ha salido bastante cundente.
interesante. Desde luego. Y variadito. Tanto obras modernas como clásicos, como obras más de aleccionadoras, como cosas, obras que no le ha gustado a la persona que la ha traído y la trae por porque es lo que ha cogido de la estantería. No pasa ni media. Y no pasa ni media, como dice Leo. Así que Leo, ha sido un placer de que nos hayas hablado de una obra, de otra obra más que no te haya gustado. El placer es enteramente vuestro. Luis, espero que ya te mando deberes para la próxima. Ha sido un placer volver a tenerte. Apuntes y ya tengo los deberes hechos. Bueno, todavía hechos no, los tengo que hacer. Espero no ahora. Eso es. Fae, tenemos que cambiar hablar a deriva por bautismo. A ver si quedamos. ¿Qué significa lo del cambio de cerebro? ¿Qué pasará cuando haya ocurrido? No vale la pena que te preocupes por eso. Habrá sido mejor que no superas nada de nada. Así no te habrás quedado tan desmejorada. Pero si tanto te preocupa, te voy a explicar lo que pasará para que te quedes tranquila. Espera que no termines aquí pasando la página. Tú no cambiarás nada de nada. Seguirás yendo al colegio tal cual, con tu bonita cara de siempre. Mi cuerpo, en cambio, pues ya no servirá para nada y lo podemos tirar. Al fin y al cabo, mi cerebro acabará alojado dentro de tu cabeza. El tuyo termina en la basura, ¿eh? Eso sí. Tú ya no podrás ver ni nada, pero tu cuerpo seguirá viviendo exactamente igual. Así que no tienes por qué preocuparte de nada. No. Tú eres mía, ¿eh? Te lo claro que pasó que tuve. Tres mías, ¿qué paso te tuve? Toda una declaración. Es que hijo de puta, tío. Ay, ahí está. Abuela. Pues un placer, Fae, que nos hayas traído obras tan bonitas. Hombre, yo siempre cosa bonita. Tenemos una cita, ¿eh? Sí, sí, sí. Cooper, muchas gracias. A vosotros, gente, un placer, de verdad. Pues, por último, este Yayotaku, David J. Liabato, se despide de toda la audiencia. Muchas gracias por haber estado escuchando. Espero que os haya gustado este día de Otakus 11 y nos vemos para el siguiente. Adiós, adiós, hasta luego, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.